Amigos, bienvenidos a... a... ¿Qué se juega? Soy Edco y bienvenidos a otro Domingo Perro. Hoy vamos a jugar a El símbolo arcano y más concretamente vamos a jugar la expansión Augurios de las Profundidades. Eh, ya sabéis que el símbolo arcano es un, un juego basado en los Arkham Files, como podéis ver aquí, Arkham Horror Files, y que bueno, es un juego, básicamente es un juego de dados y que bueno, si lo habéis jugado, no sé si lo habéis jugado, ¿qué tal? Eh, por cierto, eh, hola a todo el mundo, ¿qué tal? Gracias por... Ir saludando y como siempre por incorporaros a la retransmisión en directo. Esperemos que no sea demasiado accidentada, por no decir nada accidentada. Y bueno, eh, lo que os decía, vamos a jugar al símbolo arcano con augurios de las profundidades. Eh, no sé si habéis jugado todos al símbolo arcano o no lo conocéis. Yo como siempre eh, tengo partidas ya en el canal, no vamos a desgranar las reglas con, con detalle, ¿de acuerdo? Iremos jugando un poco sobre la marcha. Como siempre, nunca puedo evitar explicar lo que estoy haciendo pero bueno eh, si no lo habéis jugado es un juego de dados eh, basado en los Files, lo que os decía antes y el juego base digamos que era un poco era digamos que era un poco un poco justito un poco justito sobre todo en el tema de la narrativa no el juego está bien pero la, al final era ir tirando dados haciendo combinaciones tipo Yahtzee un poquito pasar aventuras y tirar adelante sabes y empezaron a sacar expansiones y yo siempre digo que el símbolo arcano es probablemente de los juegos que tengo el juego que mejora más con las expansiones eh, a medida que iban saliendo. Con eso no quiero decir que sea el mejor juego que tengo, ni mucho menos, pero sí que es verdad que a partir de las expan la expansión de portales de Arkham y las tres de augurios, las profundidades, augurios de hielo y augurios del faraón, el juego pues, adquirió una dimensión un poco más narrativa y un poco más chula, ¿vale? Ya veréis que cada expansión viene con sus cartas de aventura, con sus cartas de mitos, y solo se puede jugar con esas eh, cartas para esa expansión en concreto. ¿Por qué? Porque intenta que sea una, una experiencia un poco más cohesionada, un, una experiencia narrativa con un poco más de sentido, ¿vale? Así que vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Eh, dejo la cajita por aquí, espero no liarla demasiado. ¿Y ¿Qué me decís aquí? Pues ganas tenía de ver este juego. Con tanto X-Men, tanto X-Men, al final este se queda en el, en el olvido. Hombre, yo es que el X-Men este de la insurrección mutante se parece, se parece tanto al símbolo arcano que yo no me lo voy a pillar. X6 se ha suscrito, muchas gracias, X6, tío. Muchísimas gracias por el, por el sub. Un tragaquina con Dadetes. Sí, es probable, ya os digo que estas expansiones son más narrativas, pero aumentan bastante la dificultad del juego, ¿de acuerdo? Mucha gente se quejaba de que el juego base era muy sencillo de ganar y no sé qué. Y bueno, dig digamos que a medida que iban sacando expansiones, pues eh, y fueron complicando la cosa y ya veréis que probablemente hoy vamos a perder. Así que estaréis contentos. ¿Listos para quinear? Por supuesto, siempre. Eh, hola a todos, solo vengo para saludar que no me puedo quedar. Bueno, like pedí, pues muchísimas gracias por tener el detallito de pasarte y decir hola. A ver, a ver si luego lo puedes subir a YouTube, si no, te puedes pasar por Twitch, que estará la partida un par de semanas disponible, la puedes ver sin ningún problema. ¿De acuerdo? Najetes, muy buenas. Eh, pues nada, si queréis pasamos a, a ver cómo va esto de eh, los augurios de las profundidades. Si habéis jugado alguna expansión de augurios o, o habéis visto las partidas que tengo en el canal de augurios y tal ya veréis que añaden pues, distintas mecánicas, ¿de acuerdo? Entre ellas, por ejemplo, los mazos de aventuras de etapa 1 y etapa 2. Eh, pues esta funciona igual. Tenemos también un mazo de mitos de etapa 1 y de etapa 2. Y mientras estemos en la etapa 1, robaremos siempre todo de etapa 1. Llegará un momento que nos dirán: si quieres puedes pasar a la etapa 2. Y a partir de ahí empezaremos a robar cartas de aventuras de la etapa 2, cartas de mitos de la etapa 2, y esas son, digamos, donde hay la chicha. Ya sabéis que en este juego, para ganar, necesitamos, pues digamos, matar o matar o mantener dormido al primigenio con tantos símbolos. Arcanos, como nos pidan. ¿Qué os decís? Contentos porque trae esquina, pero qué mal pensado, como sois. Buenas tardes, cervecita y quina para todos, claro que sí. Buena tarde, Frido Reyes. Hola, mismo. Yo lo mismo, estoy en el parque con el niño y los sobrinos. Lo veré en YouTube más tranquilo. Pues muy bien, zorro, tío. Muchísimas gracias. El símbolo arcande. El símbolo arcano grande, grande. Ahí estamos, mira. Eh, bueno, eh, pues como siempre, en, como en todos los juegos de Arkham Files, vamos a llevar unos investigadores, que ya los tengo aquí elegidos, y vamos a luchar contra un primigenio. En el caso de Aurios de las Profundidades, tenemos eh, tres primigenios y no es ninguna sorpresa ver que son Hydra, Dagon y Tulu. ¿De acuerdo? Entonces, el juego las cataloga, la expansión las cataloga como dificultad media, dificultad difícil, dificultad locura. ¿Vale? Vamos a jugar contra Hydra a ver si tenemos media posibilidad de ganar, ¿vale? Y para acabar con Hidra, vamos a necesitar recolectar 12 símbolos arcanos. ¿Vale? Con 12 símbolos arcanos ganamos la partida. ¿Qué pasa? Que los símbolos arcanos suelen aparecer en la etapa 2. Entonces, en la etapa 1, nosotros tendremos que ir avanzando poco a poco, intentar ganar objetos que nos permitan hacer tiradas más tochas. Y cuando pasemos a la etapa 2, ya es una carrera para intentar conseguir símbolos arcanos. Esto es el medidor de augurio. Si se, si se llena. El, el primigenio despierta, tenemos que luchar contra él. Y si palmamos, perdemos. Y si lo matamos, ganamos. ¿Vale? Qué manos tan bonitas tienes, guaperas. Hombre, ese es Mario, ¿eh? ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Dificultad imposible. ¿Qué tenemos hoy? Hoy símbolo arcano tocanenes. Difícil, pesadilla y locura, diría yo. Los ¿Scofield los has jugado? Pues vamos a probar. Vamos a probar. ¿Vale? Probaremos contra Hydra a ver si tenemos media oportunidad. También os voy a decir una cosa. Que es que si habéis jugado a más juegos de los Arkham Files normalmente lo que dicen es tú empiezas con unos investigadores que por cierto los cuatro son de esta expansión también vamos a jugar con Roland Banks, con George Barnaby, con Hank Sampson y con Minty Pan. ¿De acuerdo? Vamos a jugar con Vintifan también. Y entonces las reglas nos dicen que es la, la regla, la peor regla que he visto nunca en un juego de mesa, especialmente en los Arkham Files, que es cuando se te muera uno, nada, lo quitas y pones otro. A mí esto no me, no me gusta nada, ¿vale? Así que voy a intentar jugar a, a mantenerlos con vida. Y mira, vamos a hacer una cosa. Si se me muere uno, sigo con tres, ¿vale? Y así, hasta que me quede con cero. Porque es que, es que no me gusta reemplazar los, los investigadores. Así que vamos a intentar aguantar y al menos llegar hasta donde. Hasta donde podamos, ¿os parece bien? ¿Sabéis qué pasa? Que me he, me he olvidado, tío, de, de cambiar el título de la retransmisión. Y me he dado cuenta cuando ya estaba retransmitiendo, digo, ¡mierda! Así que bueno, ¿qué le vamos a hacer? Por suerte, por suerte es, es algo más o menos trivial. ¿A qué se juega hoy? Pues hoy, mira, mira aquí arriba, mira. Hoy jugamos al símbolo arcano. ¿Eh? El símbolo arcano con la expansión de augurios de las profundidades. Entonces ya tengo la preparación medio hecha. Eh, como sabréis, eh, siempre se empieza con, con seis aventuras, que son estas seis cartas que tengo aquí. Tres boca arriba, tres boca abajo. Sabéis que aquí tienen un color, me han salido todas verdes, ¿vale? Tienen un color, eh, el verde en teoría es una aventura supuestamente fácil, la amarilla es una supuestamente un poco más difícil y las rojas son las supuestamente más difíciles. Las rojas solo las encontramos en la etapa 2. Así que de momento no van a salir, porque estamos en la etapa 1, siempre empezamos en la etapa 1. Y entonces también tenemos aquí una aventura extra, que son las aventuras especiales, y empezamos con la de la llamada, y nos dice, cuando la pasemos, pone en juego la aventura especial Ecos del Sueño, que es esta de aquí, y cuando pasemos esta de aquí, podremos pasar a la, a la etapa 2 y aparecerán las aventuras espe especiales de la etapa 2. Pero esto ya lo veríamos si llegamos, ¿vale? Pero son unas... Son unas aventuras especiales que están aquí y mientras no las vayamos haciendo no podremos ir avanzando en la historia, ¿vale? Eh, hola, buenas, ¿qué tal? Vasco Vigan, eh, Robertman, supuestamente, exacto, exacto. Eh, al final es un juego de dados, ¿vale? Aquí tenemos los daditos. Eh, por, por cierto, llevo los daditos Deluxe, los que me hice ahí en el, en, en el pedido este que hicimos en. Uy, ¿qué pasa? Que no me. Hostia, que no me tira la cámara, tío. Uy, que no me tira la cámara! ¡Ay, que la, Ay, que la lío! ¡Ay, que la lío! Que no se nos ve la cámara de. O sea, se cambia la cámara, pero, pero no está retransmitiendo la cámara esta. ¡Uy! ¡Uy! ¡Que la liamos! ¡Uy, que. ¡Uy! ¡La cagamos, Luis! ¿Y ahora yo qué hago, tío? Bueno, a ver, puedo, puedo poner la bandejita aquí, no pasa nada, ¿sabes? Pero. Hostia, tenía ahí la camarita. Sí, la bandeja se ve, pero estoy metiendo la mano dentro y estoy cogiendo los dados y no se ve. O sea, se, se, ve, la, se ve la bandeja, pero es como. Pero es como una foto. Es como si estuviera enseñando una foto de la. de la. De la bandeja. Así que... No, te, no, tengo, no tengo señal en la cámara esa. Hostia, qué putada. Bueno, pues... Eh, sinceramente. Voy... A, dejadme que pruebe un par de cositas, pero es que... Todo es muy raro, ¿eh? Esto es muy raro. Esto es muy raro. Hostia, qué cosa más rara, tío. Cuando intentas... A, cu cuantas más cosas intentas hacer, tío... Más posibilidades hay de cagarla. Ya lo sabéis. Bueno, mira. Eh, reinicia cámara, dice. Bueno, voy a, voy a... Voy a intentar no liarla, ¿eh? A ver, por favor, por favor, que no se líe. Ojo, ahora vuelvo. A ver. ahora. Vamos a probar. ¡Uf! me parece que se ha quedado igual de lela, tío. Tiki tiki tiki. A ver. Disculpad esas estas cositas, ¿eh? Pero... No, no, es que es que además está la cámara desenchufada y me, me enseña el fotograma igual. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Eh, tiraremos millas. Tiraremos millas que si no, nos van a dar las 10 y esto no, no nos gusta a nadie. Venga, vamos a. <laughs> el directo es lo que tiene. Reinicia cámara, la magia del directo, dados marmolados. Por supuesto, dados marmoladísimos. Aquí los tenéis, ¿eh? Son los dados que voy a sortear en el canal. Ya sabéis que voy a sortear estos 10 dados que veis aquí. Estos son los míos, tengo 10 más para que. Para que se puedan sortear. ¿Sabéis qué pasa? Lo, lo, lo tenía todo de, testeadito antes de empezar. Me siento y ¡boom! Me encuentro con esto. ¿Qué le vamos a hacer? Este es el directo. Pues venga, ¿cómo va el símbolo arcano? Aquí tenemos la hoja de entrada, ¿de acuerdo? Lo que se llama la carta de entrada en, del museo, del juego base. En este caso es un barco. Vamos en un barco que es el última tule. El última tule, aquí es donde empezamos. Esto tiene dos caras. El naufragio del última tule, puede que naufrague el barco. De momento intentaremos que no, ¿vale? consecuencias de enseñar la geta al jueves puede ser tío puede, puede ser perfectamente nos dice si un investigador está en el último túnel empezamos todos aquí al comienzo de su fase de reloj puede pagar el coste indicado para que cualquier investigador de su elección resuelva uno de los siguientes efectos y aquí podemos gastar trofeos vale y normalmente cuando tú ganas una aventura este número de aquí son los trofeos que nos da esa aventura vale la cantidad de trofeos y cada cada investigador que resuelva una aventura la va ganando entonces por un trofeo Puedes descartar la primera carta del mazo de aventuras Si ves que es de color rojo, dices, fuera, ¿sabes? Si gastas dos, recuperas dos de resistencia o dos de cordura Bien, para curarnos Si gastas tres trofeos, obtienes un objeto común o una pista Si gastas cuatro, obtienes un objeto único o un hechizo Y si gastas cinco, obtienes un aliado, una habilidad O hacemos avanzar el augurio ¿Y qué es hacer avanzar el augurio? Pues el augurio es esta otra cartita que tengo aquí a la izquierda Dejadme que ponga esta, estos gilipuas aquí Esto es el, el medidor de augurio este, ¿vale? you <laughs> Entonces, esta es la, la casilla de inicio, viene marcada aquí debajo y esto puede ir para la izquierda o para la derecha. Cuando nos digan que avanza el augurio, va hacia la derecha. Cuando nos dicen que se, se tira para atrás, va hacia la izquierda. Y cuando llega a una de las dos puntas, cuando tiene que volver a avanzar o tiene que volver a, a atrasarse, tenemos que resolver un efecto que nos dice aquí. Si, con, si está aquí eh, el, el, la ficha de augurio y nos hacen ir para atrás, retroceder, aparece un monstruo, legión de profundos, y lo tenemos que colocar según las reglas normales. Los monstruos legión de profundos... Eh, de Profundo son estos 15 que hay aquí que no van a la reserva de monstruos, están aparte. Vale, nosotros los profundos van a venir a por nosotros y están aquí. Y entonces, para, para no tener que rebuscar en la bolsa, nos los dejan aparte. Todos tienen un efecto eh, por detrás que puede, puede variar y siempre están al acecho. Entonces, nosotros tendremos que pagar unos precios para intentar que se vayan al menos temporalmente. Si no lo hacemos, nos los vamos a comer y cuando haya demasiados, eh, se va a liar parda. Vale, si el augurio avanza y está aquí en el barquito y nos dicen avanza el augurio, nos dice puedes viajar a la etapa 2, ¿vale? Entonces para viajar a la etapa 2 tenemos que tener esto aquí, poderlo avanzar y haber pasado la segunda aventura especial, si no, no podremos pasar a, a la etapa 2, que es en la que está la chicha, ¿vale? Así que ya veremos eh, qué se cuece. Mirad, quito esto. Porque vamos ya a repartir los objetos iniciales de los investigadores. Eh, Roland Banks tiene una pista, George Barnaby tiene una pista, ya se las he dado. Así que vamos a, vamos a robar los objetos. A ver, me preparo todo esto por aquí. Y tenemos que Roland empieza con un objeto, un objeto común. Vamos a empezar con los objetos únicos. Mira, ¿alguien tiene un objeto único? Nadie tiene un objeto único. Pues venga, para tu casa que te vas. Venga. Vamos con los objetos comunes, que son estas cartitas de aquí. Y vamos a ver qué pasa. Roland Banks eh, tiene uno, así que le vamos a dar uno inicial, luego podemos ir ganando más, ya lo sabéis. Pues venga, ¿qué le vamos a dar? Fijaros, pues una de Ranger del 18. Nos permite tirar el dadito, el dadito amarillo. Muy bien. George Barnaby también empieza con un objeto común. Venga, vamos allá. ¿Qué, qué nos sale? Pues mirad, el trineo de perros, tío. Sergi moon ha suscrito. Pues muchísimas, muchísimas gracias Sergi, tío. Muchísimas. Ese símbolo arcano bueno que lo tenemos aquí, pero vamos a ver cómo pillamos. El trineo de perros dice, descartar antes de que cualquier investigador lance los dados para darle el dado amarillo. Cualquier investigador, ¿vale? Ya veréis que, pues claro, estamos en un barco que haya perros con trineos. Es un poco, un poco raro, ¿vale? Pero es que tengo todas las Cartas de todas las expansiones metidas aquí y este es de augurios de hielo. Lo que sí que he hecho es la reserva de monstruos. He intentado hacerla un poquito, un poquito más temática para que no me salva, no me salga precisamente en el barco una manada de lobos, ¿vale? Entonces, eh, he dejado, digamos, los sectarios, los monstruos así un poco más clásicos, pero manadas de lobos, zombies y cosas así, los he quitado porque en un barco me parece que no tienen demasiado sentido. Ham Hans Samson eh, empieza con dos objetos eh, comunes. Mira, el material de investigación, descartar después. De una tirada para cambiar un dado a su resultado de investigación más alto. Pues perfecto. Y el otro que será. Yo lo de los augurios lo mantengo en su caja y no los mezclo porque pierden tema. Eh, yo lo hago con las aventuras y tal, pero estas de aquí eh, las, las mezclo todas al, al mogollón. Una pitillera de la suerte que nos permite tirar el dado amarillo. Muy bien. Y Mintifan también tiene un objeto común que será una escopeta. Descarta esta carta después de una tirada para cambiar un, resultado, un dado a un resultado de calaverica. ¿Vale? Pues venga, Minty Fan también tiene su escopeta. Muy bien. Entonces Roland empieza con una habilidad, además de la pista. Pues venga, aquí tenemos habilidad. Y Hank Samson también tendrá una, una habilidad. Pues venga, crucero pet friendly, magnífico. Sí, sí. Este crucero nos van a dar hasta en el palate. Ya ves, ya. Venga, la habilidad de Roland Banks es Formación en psicología. Dice: Una vez durante tu turno puedes hacer que otro investigador recupere uno de cordura. Bestial, muy bien. Descartar durante el turno de cualquier investigador para que recupere, para hacer que recupere uno de cordura. Descartar durante el turno de cualquier... Vale, durante mi turno puedo ir curando de uno o si no es mi turno, como último resorte la puedo descartar para intentar salvar a alguien. Muy bien. Y aquí tenemos a Hank Samson que va a robar otra y nos dice que tiene formación científica. Una vez durante tu turno puedes girar un dado que haya obtenido... Un resultado de investigación para que muestre el resultado de investigación inmediatamente superior de ese dado. Bien, si sacamos dos lupitas podemos hacer puip y ponerlo en tres. Pues oye, no está mal esta, eh. No está mal esta. Vale, ¿qué nos queda? Nos queda que este señor empieza con un... George Barnaby empieza con un hechizo. Venga, y ahora leeremos las capacidades que tiene cada uno de los investigadores. Mintifan con, escape... con la escopeta, ya está ganado esto. <laughs> no sé yo, ¿eh? No sé yo. No sé yo, porque está la cosa fatal, tío. Ay señor, ahí lo que vamos a pillar hoy. Vamos a pillar lo que no está escrito. Ya os lo digo ahora. Venga, George, ¿qué ganas? Pues mira, un cántico de toz Puedes lanzar este hechizo en el turno de cualquier investigador y además nos permite, digamos, focalizar. Nos permite bloquear dos dados. Bueno, no está nada mal. Y finalmente nos falta un aliado para Mintifan. Pues aquí tenemos el macito de aliados y vamos a ver, vamos a ver qué nos, qué nos sale. Dime que la vas a colgar en la otra plataforma. Pues no lo sé. No lo sé, porque ahora viendo que me falla una cámara y tal, será un poco, será un poco full. No sé, no sé si lo voy a hacer, la verdad. Depende, depende un poco. Si el vídeo queda bien, lo colgo en YouTube. Si no, no. Así os lo digo. Vamos allá. Eh, un aliado. ¿Qué tenemos? Calvin Wright. Hombre, Calvin Wright. Aquí está el señor que dice: cada vez que fueses a perder cordura o resistencia, en lugar de eso puedes poner esa misma cantidad de fichas de cordura o de resistencia sobre Calvin Wright. Descarta esta carta cuando haya un total de cinco fichas sobre ella. Bueno, aquí tenemos un buffer de cordura y de resistencia que está súper bien. Podemos ir adjudicándole lo que nos interese, pero cuando tenga un total de cinco fichas, sean del color que sean, pues se va a ir para pa Cuenca. Así que. Daredevil, muchísimas gracias por el follow. Eh, bienvenido a que se juega, bienvenido. Ah, el símbolo arcano, pues muy bien. Eh, solo nos falta una cosita para la preparación y es que aquí hay tres fichitas. ¿De acuerdo? Tres fichitas del. del ¿Cómo se llama esto? Del, porque aquí por, por el otro lado, de acuerdo, tenemos el amuleto de Rilé. Que esto ya lo veremos. Tanis85, muchas gracias por el follow, de verdad. Muchísimas gracias. Esto está aquí en el inicio. Tenemos un amuleto y aquí tenemos tres fichitas que por detrás. Cada una de ellas, digamos, desbloquea un dado, ¿vale? Así que para empezar la partida empezamos con una de ellas. Pues mirad, voy a mezclar un poquito y empiezo, yo qué sé, con esta, por ejemplo, ¿vale? Con el amarillo. Pues aquí la dejo. De momento no hace nada. Tenemos dos boca abajo y una boca arriba. Entonces nosotros podemos ir ganando más fichitas de estas o podemos ir perdiendo fichitas de estas. Por supuesto, siempre con un máximo de tres o tres. Cuando pasemos a la etapa dos, eh, tendremos que bloquear. Eh, o sea, las que, las que tengamos, esos dados permanecerán desbloqueados, pero los otros permanecerán bloqueados a no ser que ganemos estas fichas. Así que ya veréis que la cosa se complica cuando vamos a Rile Y muy bien, y aquí estamos. Pues estamos en un barquico, ¿vale? Y, y yo creo que podemos empezar. Si os acordáis, el turno. El turno, el turno de un investigador en, en, en el símbolo arcano es la fase de movimiento. Nos podemos mover un espacio hacia donde queramos, normalmente de la entrada a una de las cartas de aventura, o de una carta de aventura a otra carta de aventura, o de una carta de aventura a la entrada, ¿de acuerdo? Digamos que el movimiento siempre es uno o te puedes quedar donde quieras, el movimiento es opcional, ¿vale? Luego vendría la fase de resolución, que es cuando intentamos resolver las tareas de, le, de las aventuras, tirando los dados y adjudicando resultados para intentar conseguir... Las, las recompensas, que es lo que está aquí en blanco, lo que está aquí en un color más azulado son, digamos, las, las penalizaciones por no pasar esa aventura, que son bastante jodidillas, y finalmente vendría la fase de reloj. Aquí tenemos un reloj que ya sabéis que después del final de cada turno de investigador avanza 3, ¿vale? Y cuando llega al 12 son la, es la medianoche. Aquí el 12 siempre es la medianoche, no tenemos 12 del mediodía, ¿vale? Así que digamos que cada ronda, porque sería... Cada cuatro daría la medianoche, tendríamos eh, los efectos a medianoche y tendríamos que resolver los efectos a medianoche que, que tuviéramos a la vista. En este caso, por ejemplo, hay uno aquí que es cada investigador pierde uno de cordura, o tenemos uno aquí que es añade una ficha de perdición al medidor de perdición, que es este de aquí, lo que hemos dicho antes. ¿vale? Buenas tardes, Rastrom. Pues bueno, yo creo que estamos eh, casi listos para empezar. Lo único que nos falta ver es qué hacen nuestros investigadores, que aún no lo hemos visto. Entonces, tenemos a Roland, dice, es un tío intuitivo. Por supuesto, tiene cuatro de cordura, 6 de resistencia, la, la cosa no pinta muy bien. Dice, cada vez que se resuelva una carta de mitos después de la preparación, ¿por qué? Porque ahora antes de empezar vamos a resolver una carta de mitos, esta no cuenta. Cada vez que se resuelve una carta de mitos después de la preparación, Roland obtiene una pista. O sea, este tío va ganando pistas, pero como si no hubiera un mañana, ¿vale? Rubén 86, muchísimo. Gracias por el follow. ¿Qué tal, tío? Bienvenido al Paraíso. Vamos a pegarnos un bañito, pero de quinaza, tío. Ya verás. George Barnaby, el conocimiento es poder. Nos dice, es un abogado, ¿vale? Por supuesto, Roland Banks es el federal. El abogado nos dice: una vez por tirada durante su turno, George puede cambiar un dado que muestra un resultado de terror, que es este de aquí con los tentaculos. Lo podemos cambiar a un resultado de dos investigaciones, que son las dos lúpicas. ¿Vale? Dos investigaciones. Esto es una investigación, estos son dos investigaciones, estos son tres investigaciones, esto es un pergamino, que es el saber, esto es la calaverica, que no me acuerdo cómo se llama, y esto es el terror, que son los tentáculos, ¿vale? Luego también tenemos pues dados amarillos, dados benditos, bueno, esto ya lo iremos viendo durante la partida. ¿Qué nos hace Hank Samson? Es un granjero, tío, un granjero en un barco. Ahí en el última tule, <laughs> lidiando contra, contra, contra profundos. Vengo de Palmar en el carnivale del LFG. Y después de tragar quina por mi cuenta, <laughs> toca ver cómo tragan los demás. <laughs> claro que sí, tío. Esos dadicos son guapos, ¿eh? Los dadicos, mira, mira. Me ha quedadicos. Mira, 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 mira. Me ha quedadicos. Son chulos, eh. La verdad es que quedaron muy bien. La verdad es que quedaron muy bien. Me gustan mucho. Muy buenas discordias. Muy buenas, tío, de verdad. Duro de Mollera. Hank Samson es un granjero duro de Mollera. Y nos dice. Una vez por día, cuando Hank fuese a perder cordura o resistencia, puede prevenir un punto de esa pérdida. Bien. Una vez por día es una vez por vuelta del reloj. Ya sabemos aquí, dormimos 12 horas y estamos de pie 12 horas. Así que cada vuelta de reloj es un día, ¿vale? Así que si lo hacemos durante un día, hasta que no vuelvan a dar las 12, no lo podemos hacer, ¿vale? Y Min Tifan es la secretaria y nos dice así, tiene sinergia. Min puede permitir a otros investigadores... Usar sus objetos comunes y únicos. Bien. Cada vez que Min u otro investigador usen uno de los objetos eh, comunes o únicos de Min, Min recupera uno de cordura. O sea, Min es una bestia porque entre Calvin Wright y esta habilidad que tiene, en principio ella tendría que ser la que aguante más. Que sea, que sea así, ya lo veríamos, ¿vale? Pues venga, eh, vamos a empezar. Venga, vamos a empezar ya y para ello vamos a robar la primera carta de mitos. En, en estas expansiones las cartas de mitos tienen un formato con dos efectos, tenemos que escoger uno. Normalmente uno es malo y el otro es una puta mierda. Entonces, tenemos que intentar escoger siempre el más malo. Normalmente hay uno que te da algo bueno a, a cambio de algo muy malo y otro que es un poco más me, pero, pero no te jode tanto. Así que tienes, que tienes que intentar elegir un poco, ver qué es lo que te va mejor en cada momento. Este juego he conseguido esquivarlo por ahora. A ver si este vídeo no me va a salir caro. <laughs> Espero que no. Me ha encantado el resumen de los mitos. Venga, ahí lo tenemos. Vamos allá, venga. Pum. La primera nos dice la llamada de las profundidades. Ya la, ya la oímos, mira. Resistir la llamada. Cada investigador lanza un dado verde. Añade dos fichas de perdición al medidor de perdición. Si cualquier investigador obtiene un resultado de terror, los tentaculicos. Buah, empezamos bien. Empezamos bien. O sucumbir a la locura. Añade una ficha de perdición al medidor de perdición. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que aquí podemos tirar el. Podemos tirar el dado, ¿vale? Eh, y puede que no eh, tengamos que añadir perdición, pero si sacamos terror, añadimos dos. Potencialmente podemos añadir ocho de perdición. Si hacemos esto, eh, metemos una así. Una seguro, pero solo una Entonces eh, No sé cómo lo veis No sé cómo lo veis, pero yo Lo veo muy mal Supongo que... Supo, Juegatela, dice Juegatela <laughs> Que pueden ser ocho, tío eh, Esto Yo creo que... Venga, va, tira los dados Hemos venido a jugar Bueno, creo que... ¿Queréis cenar pronto hoy? ¿Queréis que tire los dados? ¿Queréis que tire los dados? ¿Vosotros lo que queréis ver es estos dados tan molones que tengo? ¿Eh que sí? es ¿Eh que sí? Venga, va, pues vamos a tirar los dados, que no se diga. Venga, vamos a tirar los dados. Eh, solo por probar, esto sigue igual, así que venga, voy a traer la bandejita aquí. Voy a intentar no liarla. Vamos a poner esto aquí encima. Y hay que tirar un dado verde por investigador. Y vamos a hacerlo uno por uno. Venga. Más que nada para, que, para saber quién es el zampoñas y saber a quién tenemos que castigar, ¿sabes? Así que vamos allá. Así que vamos allá. ¿Cómo? ¿Solo un daño? ¿Qué quiere decir? Solo un daño. <laughs> solo un daño. Cada investigador lanza un dado verde. Añade dos fichas de perdición al medidor de perdición. Si cualquier investigador. Ah, si cualquier investigador obtiene un resultado. Vale, vale. No serían ocho, serían dos. Serían dos. Serían dos, no ocho, ¿vale? O sea, si cualquiera de ellos saca un, un terror, o sea, si el primero ya lo saca, ya no hace falta que tiremos más, colocamos dos. Vale, vale. Es que 8 me parecía muy bestia. Esto con 10 despierta al primigenio, ¿sabes? Vale, vale. Bueno, vamos a probar, venga, vamos a probar. Ahora las, las, las probabilidades son un, poco más, son un poco más optimistas, digamos. Y ahora, por decirlo, la primera terror, y lo sabéis. Bueno, eh, de momento, gaminico. Vamos con George, venga. Roland ha pasado la, ha pasado la prueba. Venga George, vamos. Calaveriga. Uy. Uy. No sale, no sale nada de investigación, ¿eh? Vamos con Hank. Pergamino. Y vamos con Mintifan. La última, amigos. La última... Uy, pergamino. Uf, está cargadito este dadito con el pergamino, ¿eh? Bueno. Oye, pues mira. Menos mal que hemos venido a jugar porque no ha salido ningún terror, con lo cual no añadimos perdición aquí. Bien. No es que, ¿sabes qué pasa? Que al principio pensaba que eran dos por cada terror que saliera, pero luego al ver que era, si se lee bien, es que cada investigador lanza un dado, añade dos fichas al medidor si cualquier investigador obtiene un resultado de terror. Así que clarísimamente es eh, solo, solo añadir dos. Así que venga. Vale, pues ya hemos resuelto la fase de mitos, ahora ya nos podemos olvidar de esta carta hasta... hasta hasta que vuelva a dar la medianoche, por cierto, se roba una de estas cada vez que pasa un día, digamos. Así que nos toca empezar a mover y vamos a empezar con Roland, e iremos de aquí para aquí, ¿vale? Pues venga, Roland, amigo. Ahora podemos ir a cualquiera de estas aventuras. En estas ya sabemos lo que vamos a hacer porque lo tenemos lo tenemos todo para arriba y estas son un poco más, a ver qué pasa. Aquí también tenemos otro efecto de, de a medianoche, que creo que antes no lo, no lo he dicho, que es añade una ficha de perdición al medidor de perdición, exactamente igual que estas de aquí, son problemas en el mar. Aquí tenemos una isla solitaria que nos permite recuperar cordura o resistencia. Y aquí tenemos la sed de sangre, el, el ídolo de Riley y la caverna de ojos. Entonces, quizá tendríamos que hacer esta y aprovechar que no hay monstruos. Pero fijaros, esta tiene un efecto de acceso. Cuando una aventura tiene un efecto de acceso. Cuando alguien entra aquí por primera vez, se resuelve esto. Y dice, aparece un monstruo, ¿vale? Así que. Uf, cuidadín. No, eh, dice, ves a la caverna. Venga, va. Vamos a jugar. Vamos a jugar todos juntos, tío. Pues mira, vamos a. Roland no gana pista. Es que Roland no ha ganado una pista. Roland empieza con una pista, ¿vale? No la ha ganado ahora. Empieza con una pista. No la ha ganado. La ganará a partir de ahora, ¿vale? Eh, sí, sí, ah pues no, que aparece el monstruo Ah, lo es El, el acceso es que aparece un monstruo en la caverna, ¿vale? Y lo, y lo colocaríamos aquí en esta zona aquí un poco más blanquecina Que es, son las tareas de monstruos Y además esta se tiene que resolver por orden, de arriba para abajo Recordad que si las aventuras no tienen esta No tienen esta flecha Podemos resolver las, las Tareas en el orden que queramos Luego tenemos aquí la sed de sangre que esta es jodidita, pero fijaros, es que la recompensa está bien, nos da una habilidad y nos permite avanzar el augurio dos espacios, ¿vale? Ves que hay dos timones aquí, esto es avanzar el augurio, ¿vale? Y necesitaríamos cuatro dados para hacer esta, pero nos hace perder uno de cordura y uno de resistencia. Esta es durilla, esta es durilla. El ídolo de Riley que nos dice, nos da una pista y hacer avanzar el augurio una sola vez, ¿vale? Eh, mientras esté boca arriba medianoche, cada investigador pierde uno de cordura. ¿Se ha caído? ¿Se colgó Twitch? ¿O.? Aquí. ¡Hostia! Parece que se ha colgado. A ver, voy a comprobar. Voy a comprobar. Eh, yo, en casa, en el navegador, parece que va bien. Parece que va bien. Eh, a lo mejor se os ha quedado un poquito así lelo. Como mi cámara. Será el día. Va bien. Vale, pues venga, tiro millas, ¿vale? Esta, esta es, digamos, la más sencilla de conseguir, ¿vale? Nos da dos trofeos. Nos daría una pista y avanzar el. El, el augurio en uno y esta de aquí nos permitiría o quedar bendecidos, ¿vale? O ganar uno de cordura y uno de resistencia. Y ahí podríamos elegir, en este caso elegiría quedar bendecido, ¿vale? A mí se me ha ido también, hostia, pues qué raro. Algunos sí, algunos no. Uf. Bueno, vamos a ver. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a la caverna? ¿Cómo lo veis? ¿Vamos a la caverna? Tampoco lo veo, hostia. Qué cosa más rara, tío. Algunos me decís que os va bien. Aquí, aquí en casa va bien, aquí en casa va bien. Por suerte. Venga, voy tirando millas y, y los que no, los que se os quede colgado, pues a ver si podéis hacer un refresh y lo vais viendo, ¿vale? Pues venga, cogemos a Roland y lo mandamos a la caverna de ojos, que por supuesto, este juego, si no lees el texto, que por cierto es una fuente de mierda para leer. Eh, pierdes la mitad, la mitad de las. Yo iría por la de los timones, que tienes muchas opciones. Bueno, ya veremos, ya veremos para luego. Vamos con esta, va. La húmeda pared de la caverna parecía absorber la luz de nuestros faroles. Y solo cuando me apoyé en ella, para sujetarme, me di cuenta de que acababa de parpadear. Uf, uy, qué piso. La pared parpadea, tío, porque es una caverna de ojos. Pues venga, vamos a la caverna de ojos. Y, por supuesto, tiene un efecto de acceso, que es cuando llega alguien aquí por primera vez, aparece un monstruo. Si ahora no logramos resolver esto y nos quedamos aquí y luego empezamos, no resolvemos el acceso. Pero si otro investigador viene, sí que tiene que resolver el acceso, ¿vale? Pues venga, vamos a meterle mano a la bolsica de la muerte. A ver qué sale. Uy, espera, que me ha caído uno aquí. Pa' dentro... Motro motro, qué dibujo más guapo es que las ilustraciones de estos juegos amigos. Os recuerdo que este verano sale un, un nuevo libro de El arte de Arcamorror, que ya se puede pillar, se puede reservar en Amazon.es, que tiene muy buena pinta. ¿eh? Pues mirad, nos sale un antiguo, ¿sabes? Un antiguo. Era un ser más allá de toda comprensión, pero sí pude entender el cadáver humano que sostenía. Casi nada tú. Por suerte. Eh, por suerte quiero decir, es, es solo un trofeo. Esto significa que probablemente no sea demasiado. No sea demasiado potente. Pues mira, por, por decirlo. Nos cuesta 7 de investigación. Avanzar el reloj. Eh, digamos. Eh, en un espacio. Y sacar un pergaminico, ¿sabes? Así que, cuidadín. Y esto pasa a ocupar esta tarea de aquí. Así que ahora, para resolver este. Esta aventura necesitamos matar al monstruo y hacer esto. Podríamos matar al monstruo y no resolver esto. El monstruo quedaría muerto y lo ganaríamos como trofeo, ¿vale? Eso re recordad que funciona así. ¿Vale? Así que si no consiguiéramos pasar la aventura, pero matamos al monstruo y nos quedamos aquí, luego no tenemos que hacer el acceso y solo nos faltaría hacer la de abajo, que es eh, el mal menor, digamos. Pues venga, vamos a vamos con los dadetes. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos usamos la derringer o qué? Sería quedar bendecido, ¿eh? Está, está muy bien esto, ¿eh? Yo creo que voy a usar la de Ya sabes que en las reglas no queda muy claro... Eh, ¿Cuándo... cuándo se, si se pueden gastar estas cartas a media tirada o no... O si lo tienes que decidir al principio... Yo siempre lo hacía al principio. Hay gente que dice que a media tirada puedes decidir usarla y tirar el dado. Lo que no puedes hacer... Estirar el dado amarillo, por ejemplo, decidir que lo usas, tirar el dado, apartar el dado y luego gastar otro objeto para volver a tirarlo. En, digamos que en un intento de, de resolver una aventura solo puedes usar el, los dados de colores una sola vez. Yo siempre lo hago al principio, hay gente que dice que se puede hacer a, a medias, siempre que no uses ese dado más de dos veces. Entre medias, en plan, si te va mal, está feo. Yo también lo creo. Yo siempre lo juego en que lo, lo uso al principio. Así que como, como estáis un poco en mi onda, vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Pues venga, vamos a usarlo al principio. Así que ya sabéis cómo va esto. Seis dados verdes. El dado amarillo. Estos de momento los voy a sacar de aquí. Ya la he liado. Ya la he liado, mierda. Se me ha movido todo. Toc, 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 toc. Pues, puedo estar así toda la, toda la vida, ¿eh? Uf. Pues venga, vamos a tirar. En la app permiten gastarlo entre medias. Ahí estaba el rollo. Que en la aplicación... En la aplicación del juego te lo permiten, te lo permiten hacer. Eh, bueno, eh, y aquí dice: Creo que en las fax decía que se puede antes de tirar los dados siempre. Eh, ahí está el rollo. Yo, eh, Chris Mar, muchas gracias por el follow, amigo. Al principio se te queda cara tonto cuando sacas todo de éxitos con los verdes. Ahí está. Venga, vamos a jugar así, que será más divertido, ¿vale? Venga, ya sabemos que lo primero que tenemos que hacer es ir a por el monstruo, ¿vale? Pues venga, buscamos 7 de investigación y un y un, un pergamino, pues vamos allá esto no es la app, uy, qué. vamos de durillos, eh pues venga, a ver que sale, vea yeah. eh, hombre, pues mira, no está mal, eh no está mal, aquí tenemos 3-3 hostia, pues mira la, la, el, el monstruo lo matamos, eh el monstruo lo matamos, porque tenemos aquí 3 y 3, 6, y 2, 8 y aquí tenemos el pergamino, el monstruo lo matamos, el monstruo lo matamos pues venga, vamos a matar al monstruo, venga eh, por supuesto tengo que hacer avanzar el reloj Así que venga, hacemos avanzar el reloj, ¿vale? Y gasto las las 7 de investigación, que en este caso son 8, pueden sobrar, pueden sobrar, ¿de acuerdo? Así que tenemos 8 de investigación y el pergamino y Roland mata al bicho este. Entonces, el bicho este de momento le damos la vuelta, se queda aquí, no lo tenemos como trofeo ahora, pero ya está hecho, ¿vale? Y ahora tenemos que ir a por este. Bueno, dice, "Vaya tirada, ha sido una tirada que no en mis dados no salen pergaminos. ¿Ya ¿Has visto que este, este está cargado? Este ha sacado pergaminos a, a Tuti Pues venga, eh, como hemos resuelto una tarea, no tenemos que descartar dados. Podemos seguir con los tres que nos quedan. Tenemos eh, terror y calaverica. Eh, cualquier combinación de, de ellos en, en los dos eh, espacios que nos quedan. Eh, no tendría que decirlo, pero es relativamente sencillo. Si fallamos la tirada, pues recordad que tenemos que retirar dadicos. Pues mira, mierda para mí. Tenemos aquí la calaverica, teníamos esto aquí. Pues vale, lo que voy a hacer va a ser concentrar un dado, por supuesto. Vamos a concentrar la calaverica, vamos a quitar el dado verde y ahora seguimos intentándolo. Solo nos queda una so un solo intento, ya lo sabemos. Cuidadín, cuidadín, que si fallamos, tenemos que elegir entre el amarillo no tiene terrores. Bien visto, bien visto. Muy bien, muy bien. Eh, no me puedo quedar este porque no tiene terrores, ¿vale? Digamos que el dado amarillo es un dado más guay y le quitan el, el terror por cuatro de investigación. Bien visto. Ahí la cago yo, hace tiempo que no juega. Eh, me quedo el verde, me quedo el verde, por supuesto. Si fallamos, tenemos que hacer retirar el augurio dos veces, así que sería uno para la izquierda y el otro haría parecería un bicho profundo de estos, ¿vale? O quedar malditos. Podríamos quedar malditos y ahorrarnos el primer profundo. Pero ya veríamos. El amarillo no tiene terror. Este está es en todo, ¿eh? Pues venga, vamos a tirar. Necesitamos una calavera o un terror. Es un 33,333%. Así que venga, va. Venga, sopladita. Vamos ahí. Venga, Roland. Vamos, Roland. Hombre, ahí está. Mira, mira. Calaverica, calaverica. Así que como habíamos concentrado este dado, asignamos las dos calavericas. Y pasamos la, pasamos la aventura. Venga, Roland ha empezado con buen pie. Un poco, un poco titubeante, pero con buen pie. Bien, la hemos pasado. Eso significa que Roland vuelve al a último atule, porque por supuesto esta, esta carta se la gana como trofeo y el monstruo también. Tenemos tres trofeos para Roland y voy a hacer que quede bendito. Eh, bendecido, perdón. Siempre digo bendito, tío. Por maldito. Maldito. Bendecido. Eh, cogemos esta cartita, y ya sabemos que el bendecido básicamente es añade el dado blanco a tu reserva de dados al comienzo de cada aventura. El dado blanco, que lo tengo por aquí, es exactamente igual que un dado verde. Es como si tiráramos siete dados verdes. Como está bendecido, pues eh, le, sale, le sale un poquito. Tiene las cosas un poquito más. un poquito más fáciles, ¿vale? Descarta esta carta si fracasas en una aventura, si quedas maldito o cuando el primigenio despierte. Mientras lo vayamos usando, si vamos resolviendo aventuras, lo conservaremos. Si no, pues deu. Vale, vale, pues nos toca sacar otra aventura, por supuesto, de la etapa 1 eh, La voy a sacar de en medio, cortamos por aquí y tenemos esto aquí. Y dice, aparece un monstruo Legión de Profundos. Hostia, esto significa que aparece ahora ya, porque no es un efecto de acceso, ¿eh? No, me, me, me parece que estos, estos efectos de aquí se resolvían si tú venías y luego si tiene un acceso también lo resuelve. Esto, esto, a ver si a ver si me ayudáis, sale ya. Ah, vale, sale ya, pues pues, pues, pues sale ya. joder, qué burrada, tío. ¿Me confirmáis eh, que sale ya? <laughs> Perdón. <coughs> que me da. Si ¿Sí, sale ya. Pues venga, pues sale ya. Vale, estos bichos de aquí, todos tienen distintos. Eh... Que se sepa que la, eh, la información de los dos lados de los primigenios estos profundos siempre es pública. Más que nada porque detrás, siempre cuando lo tengamos, eh, si no queremos que vuelva a salir, tenemos que gastar una cosica para que no vuelva a salir, ¿vale? Si no, pondría acceso. Vale, vale, pues venga, lo sacamos ya. Entonces voy a. Mmm, voy a robar uno. No, yo qué sé, voy a cortar por aquí, por ejemplo, y vamos a colocar este, ¿vale? Este de aquí. Venga. Y ahora tenemos que elegir una carta donde colocarlo. Por supuesto. No tenemos ninguna tarea de monstruo a la vista, así que tenemos que colocar el, el profundo, eh, digamos, debajo de una de las cartas. Hostia, pues en vez... aún siendo una, un tirador os mola mucho, he conseguido completar la colección. Yo también la tengo completa, tío. ¡Buh! ¡Ay, fardanding! Pues venga, tenemos un profundico aquí. Eh, ¿Dónde lo coloco? A ver. Eh, ahora, ojo, sería cuestión de ir a, a cargarnos los de a medianoche, eh, porque estos... Nos hacen añadir perdición, esto, cada investigador pierde uno cordura, este podría ser, digamos, el, el menos malo, para entendernos, pero esto tendríamos que ir a liquidarlo. Y ahora que son verdes, aprovechar y a lo mejor ir un poco un poco a ciegas. No sale ya. Es efecto de acceso, lo dicen las reglas. A ver, vamos a ver. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Efectos de acceso. Algunas cartas de aventura de augurios de las profundidades contienen efectos de acceso. Inmediatamente después de que un investigador se mueva una carta con efecto de acceso debe resolverlo si es posible. Vale, pero esto no es un efecto de acceso, así que vamos a ver, nos lo dice por aquí. Es que estas reglas, tío, lo tiene, lo tiene un poco, lo tiene un poco así, eh. Legión de Profundos. Si no, no. Bueno, y aquí, yo aquí no sé, no sé encontrarlo, porque solo te hablan de los... Sigue leyendo donde en las cartas de... En, el... en los efectos de acceso... Si un investigador fracasa en una aventura que tenga un efecto de acceso y se queda allí en su siguiente turno, no resuelve de nuevo el efecto de acceso. Sin embargo, si un investigador distinto se mueve a esa aventura, resuelve el efecto de acceso de nuevo para ese investigador. Esto es lo que habíamos dicho ya antes, pero... No, antes, ese mismo párrafo. Joder, tío, ¿te lo sabes de memoria? Además, si un investigador da la vuelta a una carta de aventura o de otros mundos mientras está en ella, resuelve inmediatamente su efecto de acceso. Sí, pero esto es en el otro lado. Aquí es que no, no hay efecto de acceso. ¿Te refieres a esto? Después de que un investigador se a una carta con efecto de acceso, debe resolverlo si es posible. Además, si un investigador da la vuelta a una carta de aventura o de otros mundos mientras está en ella. Resuelve inmediatamente su efecto de acceso. Eso es en, en. En cartas de aventuras especiales. No es efecto de acceso. Hombre, yo como no pone acceso, entiendo que no lo es. Así que. Vamos a resolverlo y ya está. Venga. Y venga, lo resolvemos ya a correr tú. Lo voy a poner. Lo voy a poner aquí. Problemas en el mar con primigenios. ¿Cómo tiene que ser? Hostia, tengo esto. Ya no me acordaba, tío. Bueno, pues. Eh... Hemos hecho el movimiento, la resolución, fase de reloj, hemos avanzado antes porque nos lo requería la aventura, pero ahora acabamos el turno de Roland y avanza el reloj. Así que vamos allá. Pues George Barnaby, una vez por tirada durante su turno, George puede cambiar un dado que muestre un resultado de terror a un resultado de dos investigaciones. Bueno, ¿dónde mandamos a este, a este abogado? Vamos a hacer el movimiento. Venga. Podemos mandarlo aquí, intentar liquidar a este señor. Aquí, que hay un efecto de a medianoche, pero como mínimo no hay nadie y a ver qué pasa. Yo lo mandaría, yo lo mandaría o aquí, o aquí, o aquí, o aquí, o al ídolo de relé. Este creo que puede esperar porque no tiene efectos de a medianoche y tal. Y, y puede ser... Eh, los otros son los que nos complican la partida, ¿vale? Y esta isla solitaria, pues de momento tampoco molesta. Así que, así que venga, ¿cómo lo veis? Problemas en el mar 1, problemas en el mar 2. Ídolo de Rile o Aventura especial. Ídolo. Vamos al Ídolo. A por los efectos de medianoche. Pues venga, vamos al Ídolo. Venga, pues George Barnaby, por cierto, creo que es la primera vez que juego con George Barnaby en ningún juego de en, en ningún juego de de Arkham Files, pues vamos a por el Ídolo, ¿vale? Solo hostia, solo una cosa, ¿eh? Ojo, ¿eh? Que esto no lo hemos visto. Hydra la madre de la locura. Ojo, dice, cada vez que un investigador obtenga una carta de aventura como trofeo, Descarta ese trofeo a menos que el investigador pierda uno de cordura o uno de resistencia. Vale, aquí tenemos. Eh, aquí tenemos tres. Son, son dos de esta de aquí. Vamos a hacer que Roland pierda uno de resistencia, va. Vamos a intentar co eh, conservar ese trofeo, ¿vale? La Hidra es muy maja. Es muy maja. Sí, me voy a comer otro cuarto de vuelta con, con el ídolo, pero es que, es que o es eso o a medianoche. ¿Sabes? Así que hay que. Hay que, hay que darle. Sí, y es la fácil, es la fácil, ¿sabes? O sea, cada vez que pasemos una aventura, o la descartamos y nos quedamos sin, sin trofeos, sin trofeos, o, eh, o, o, vamos, o vamos tragando. Tengo un plan, sí, ahora que se juega, tengo un plan, cracks. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por pasaros. Un saludo, un saludo muy grande. Y venga, vamos a ver qué hacemos. Estamos en el, en el ídolo de Riley. Y hay que leer, hay que leer, ya lo sabemos. Venga, ¿qué nos dicen aquí? De verdad que esta letra, Buah. mientras examinaba la estatua alienígena, el amuleto empezó a calentarse dentro de mi bolsillo y supe que no nos dirigíamos en la dirección correcta. Si hubiera sabido lo que íbamos a encontrar, habría tirado ambas cosas por la borda. <laughs> pues alguien se quería quedar ese ídolo de Rilé y se, se llama Rilé o algo así, pero yo digo, me sale Rilé, así que me perdonáis si lo pronuncio mal, ¿eh? Qué simpática la niña. ¿Te vuelves loco o adiós, trofeo? Sí, sí, básicamente. <laughs> fácil en los Arcam Files y además no es modo fácil, es, es dificultad media, ¿sabes? Aquí hay media, difícil y locura. O sea, y, 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 y. Pues venga, vamos, vamos a tirar daditos, ¿no? Estamos aquí, vamos a hacer la resolución. No tiene efecto de acceso, así que podemos ir pim pam. Pues vale, este señor tiene una pista. Tenemos un trineo de perros. Yo creo que podríamos intentar resolverla sin los trinos de perros. Porque fijaros, tiene una... O sea, re es relativamente sencilla otra vez. Y dale, es relativamente sencilla pasarla. Yo creo que vamos a intentarlo. ¿Vale? Venga, vamos a intentarlo. Por suerte lo podemos hacer en el orden que queramos. Y recordemos que él puede cambiar un terror a un resultado de dos investigaciones una vez por, ti una vez por tirada. ¿Vale? Una vez por tirada. Así que cuidadín con el abogado, ¿eh? Everybody. Vamos allá. Boom. Mira, eh, cuatro investigaciones. Aquí ya las tengo. Aquí ya las tengo. Qué putada, porque ya me la paso con una sola tirada. Pero venga, las cuatro investigaciones las ponemos aquí. Y esta ya la tenemos pasada. Y ahora vamos para arriba. Y esto nos costará cordura, reloj y un terror. Así que, bueno, tendría que salir algún terror. Creo que ahora podría colocarlo en el, en el hechizo. Pero como hay cuatro dados... Creo que no voy, a, no voy a hacerlo. Voy a intentar conservar el hechizo y vamos a tirar. Venga, que hay, hay bastantes posibilidades de pasarlo. Venga. salta ¡Saltame, brillo! Mira, el terror. Ahí está. Venga, pues tenemos el terror. Perdemos uno de cordura y tenemos que hacer avanzar el reloj. Pues venga, hacemos avanzar el reloj. Se coloca ya en las 9. Aquí en el mar el tiempo, el tiempo vuela y conseguimos pasar la aventura entonces este señor vuelve a la, a, la, a la carta de entrada eh, co cobramos la recompensa que es una fichita de pista este señor ya tiene dos y avanzamos el augurio venga por, para la derecha que esto para nosotros es bueno además así mantenemos a los, a los profundos digamos un poco más, más lejos. Edjo, etco te dejo pero no te abandono. Saludetes a todos. Daredevil, pues muchas gracias, tío. Sin problemas. Estás on fire, bueno, ya veremos qué dura. Es Edco bueno. Hombre, David, ¿cómo estás? Un abrazo, crack. Aquí estamos, mientras los de Fantasy Fly nos van poniendo el puzzle del barquico. Nosotros ya estamos en el barco ahí tragando, tío. Tómate un cerve en el chiringuito de mi parte. Así lo haré, tío. Desde que tienes dados nuevos no fallas. Bueno, bueno, todo llegará. Hemos hecho esto y ahora decidimos. Pillamos uno de cordura y uno de resistencia o descartamos el trofeo. Ya sabemos que Hydra, Hydra nos, va, nos va acariciando. Nos va acariciando por ahí debajo y dice, ¿qué quieres, chato? ¿Te quieres volver loco? ¿O quieres conservar tu trofeo? Uf, es que este señor ya ha perdido uno de cordura por pasar esto, eh. Pero. maldito puzzle. Vaya tela con lo del puzzle, qué vergüenza, ¿eh? Si durada dos días o así, vale, pero es que ocho días ahí poniendo el puzlico. Eh, se, han, se han cubierto de gloria, amigo. Se han cubierto de gloria. Ahí el puzzle. Entonces, si todos sabemos que es el Galáctica, el Galáctica del Barco. Pues sácalo ya, sácalo ya y, y le vamos a meter cera. Claro que sí. ¿Qué hago? Eh, me pillo. ¿Me pillo cordura? ¿Me pillo cordura? ¿O, o descarto el trofeo? ¿Cómo lo veis? ¿Qué, ¿Qué hacemos? ¿De dónde son esos dados? Esos dados son de, de una conjunta que hicimos en, en Telegram. Y por cierto, voy a sortear. Un, un set de 10 dados para. Ex, exactamente iguales que estos. que estos en un, en un sorteo que voy a hacer dentro de poco. Ya sé que hace tiempo que lo digo, pero es que aún tengo que ver cómo lo hago. ¿Qué es lo del puzzle? Pues los de Fantasy Flight Games se, se filtró, se rumoreó, filtró así con, con cierto. Con, con cierta solidez, de que van a sacar una segunda edición del, del Galáctica, del famoso juego Galáctica, pero ambientado en Arkham Horror se llamará Arkham Horror Atlántica. Y es básicamente una segunda edición del galáctica, pero ambientada en Arkham Horror. Eh, parecida al escenario que hay en el Mansiones de la Locura del barco, ¿vale? parecida, con traidores y tal. Y entonces ellos, pues, para, para, crear un poco de hype en Twitter, y supongo que en Instagram también no lo sé, pero en Twitter, van poniendo cada día lo que es la portada del juego, y es como un puzzle, y cada día le van añadiendo como un par de, un par de piezas. Y se ve aquí un poco de agua. Y ahora se ve un poquito la popa del barco. Y ahora se ve una manopla de profundo. Y dices que ya sé lo que es, tío. Y están, y lo están haciendo durar en plan ocho días, tío. Y es de patio. Es Está es un poco ya para allá. Bueno, va, oye, no me habéis dicho si me pillo la cordura o si descarto esto. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque estoy, estoy que lo peto. Bueno, necesitaríamos trofeos, ¿no? Dice, pía cordura. Claro que sí, venga. Bajamos a George Barnaby a 5 y le dejamos aquí un trofeito que espero no liarla. Vale, pues venga, avanza el reloj. Y ojo, ¿eh? Y avanza el reloj y nos da la medianoche. Nos da la medianoche. En alta mar, así que tenemos que resolver todos los efectos de medianoche que tenemos encima de la mesa. Aquí que tenemos, haz retroceder la ficha de augurio una casilla. Pues venga, lo que le hemos hecho avanzar, la hacemos retroceder. A medianoche, añade una ficha de perdición al medidor de perdición. Perdón, perdón, tengo que sacar otra aventura aquí. ¿Vale? Otra isla solitaria que os puede recuperar uno de cordura o uno de resistencia. Pues venga, colocamos la primera ficha de perdición, que si la hacen más pequeña, os juro que no la veo. Venga, tenemos una. Además esto no lo he comentado, pero como podéis ver aquí en el medidor de perdición hay un dibujito distinto, vale. Estos son los clásicos, añades la ficha y ya está. Pero cuando añadamos una ficha en estas de aquí aparece un profundaco, vale. Así que cuidadín, cuidadín con hidra, ¿eh? Cuidadín con hidra, vale. Hemos resuelto eh, este, hemos resuelto este. Seguimos para aquí. Añade una ficha de perdición al medidor de perdición. True, tru, Venga, dos del tirón. Venga. Y con 10 se despierta la señora. Aquí no tenemos, aquí no tenemos y aquí no tenemos. Ya no tenemos más efectos a medianoche. El monstruo este no tiene efecto a medianoche. No. Así que estamos, estamos bien. Ya hemos resuelto el efecto a medianoche. ¿Qué pasa? Que ahora, como cambiamos de día, tenemos que robar una nueva carta de mitos. Y como resolvemos una carta... Bueno, cuando la resolvamos, Roland robará una pista. Pues venga. Oli, Mr. Crockett. Oli, oli, oli. Oye, lo de Mr. Crockett es por Sony Crockett de corrupción en Miami o qué? Siempre he querido preguntártelo, tío. ¿Sabes qué? Corrupción en Miami... Es, mmm, si, no es mi serie favorita porque algunas ya la he superado, pero sigue siendo top 5, ¿eh? Corrupción en Miami, tío. Me flipa, tío. Sonny Crockett y Ricardo tap tío. Soy muy fan. Es por Homer Simpson. Hostia, pues eso, eso se me escapó, lo de Mr. Crockett de Homer, tío. Perdona mi ignorancia, pero lo de que aparece un profundo no es lo mismo que lo de recuperar... Uno de cordura o de resistencia? No, no, porque fíjate, esto no es un efecto a medianoche, ¿vale? Esto de aquí, eh, Luis. Luis, eh, Luisa, Luis atienza o Luisa tienza. sí que ahora, ¿a qué se juega? Muchísimas gracias por el follow. Fíjate que aquí no pone acceso, ni pone a medianoche, ¿vale? Normalmente estos efectos de aquí pone a medianoche pasa eso. Aquí no. Aquí esto lo podemos recuperar cuando alguien venga aquí. Es decir, tendríamos que hacer que. Hombre, ahora que lo pienso, ¿esto? ¿Esto? esto lo resuelves cuando vienes aquí, ¿eh? ¿Y por qué este no? ¿Por qué este no? ¿Sabéis? Lo que decíamos antes, esto es de aquí, tú cuando lo muestras no recuperas uno de cordura o de resistencia. Lo recuperas cuando vienes aquí. No es un efecto de acceso. Luego, si le das la vuelta y tiene un efecto de, exceso, de acceso, que Moides, eso decía yo, ahí está, fijaros, esto yo no lo recupero de gratis, lo recupero cuando, venga, cuando vengo aquí, ¿vale? Y entonces, si. Esta funciona ex exactamente igual. Entiendo que aparece un monstruo Legión de Profundos cuando vengo aquí. Pero claro, si no vengo aquí, pues tengo una aventura menos que puedo resolver. Eh, esto, esto ya me cuadra más. Esto ya me cuadra más. Es un capítulo donde en Japón hay un anuncio. ¡Ah, vale! El Mr. Crockett es el, el Homer ese de color rosa con los ojos saltones. Vale, vale, no, no me acordaba que era, que era el, el Mr. Crockett ese. Entonces, ¿qué hacemos? Oye, devuelvo este tío a la. Devuelvo este tío a la reserva, ¿no? Porque yo, yo, creo que, yo creo que ahora me queda claro, porque esto no es un efecto de, de acceso y es positivo. Entonces, esto, este entiendo que tiene que funcionar igual. Así que venga, devuelvo el profundo a, a su casa, ¿vale? Y luego ya veremos. No, tranquilos, que los que queréis ver profundo ya los veremos. Vale, ¿dónde estábamos? Robando una carta de mitos. Pues venga, eh, lo que decía, queda clara la duda, ¿no? Supongo. Eh, esto lo resolvemos porque pone a medianoche. Pero como estos no pone a medianoche, no, res no se resuelven, ¿vale? Eh, se resuelven cuando venimos aquí. Pues venga, robamos una cartita que nos dicen. Cielos despejados. Hombre, esto me suena al Robinson Crusoe cuando te dicen todo va bien, hace sol, ¿sabes? A toda máquina, haz avanzar la ficha de augurio, una casilla, boom. O, dejar descansar a la tripulación. Cada investigador recupera uno de cordura y uno de resistencia. ¡Guau! ¡Wow! Esta, es muy... <laughs> Esta es jodida en que las dos cosas son buenas. Tenemos que Roland ha pillado y él ha pillado. Ellos, ellos no han pillado, con lo cual es medio buena. Es medio buena. No sé, no sé qué haría. Pero siempre recuperar cordura y resistencia teniendo en cuenta que si los pierdo, los pierdo. Quizá tendría que hacer esto, ¿no? Venga, vamos a hacer esto. Vamos a hacer que Roland recupere uno de resistencia, que es lo que había perdido. Augurio, curación. Voy a hacer curación. Voy a hacer curación. Tienes las aventuras para recuperar. Aquí tenemos augurio, ¿vale? Y voy a hacer que este señor, por supuesto, recupere uno de, uno de cordura. Así compensamos un poquito estos trofeos que nos hemos quedado eh, cortesía de la madre Hidra, ¿vale? Augurio siempre me gusta más. Mejor augurio, pero mandas tú. A ver, a mí también me gusta preguntaros, pero luego vamos a intentar hacer esta. A ver si conseguimos hacer avanzar el augurio dos espacios, ¿vale? Muy bien. Eh, por supuesto, Roland eh, gana una pista porque hemos resuelto una carta de mitos que no es de la preparación. Así que Roland eh, potencialmente se puede eh, entochar a pistas a tope. Bueno, pues turno de Hank. Turno de Hank. Vale. Fijaros, una vez por día, cuando Hank fuese a perder cordura o resistencia, puede prevenir un punto de esa pérdida. Él siempre se tiene que quedar el trofeo porque, porque Hydra no le, no le mete. Así que cuidadín. Tulu, presidente, ese símbolo arcano ahí. Mejor de buen rollo te lo digo. No, es sí, ya, sí, ya. <coughs> Disculpas. Venga, vamos allá. Eh, ¿Qué hacemos? Podemos, hacer la, podemos venir a hacer la llamada. Que Ya sé que la, la recompensa no es muy buena, pero es la que, lo que nos permitirá avanzar a la etapa 2 una vez lleguemos. Pero bueno, también podemos venir a esta y hacer avanzar el augurio. ¿Lo intentamos? ¿Venimos a por esta? Hank, ¿tú qué tienes? Eh. Podemos cambiar el... Por ejemplo, esta... aquí no nos piden investigación. Así que este, el material de investigación no nos sirve de nada. Esta sí. Una vez durante tu turno... ¡Ojo! Una vez durante tu turno puedes generar un dado que ha obtenido un resultado de investigación para que muestre el resultado de investigación inmediatamente superior de ese dado. ¡Uah! Este tío va a investigaciones y aquí no hay investigación. Me está costando encontrar las expansiones de este juego. Y es que como me las iba, me las iba pillando cuando salían... Eh, tuve esa suerte quítate las de a medianoche si sí, no los augurios tú presidente los augurios tío píate el que encuentres porque mejora mucho el juego eh, yo creo bueno yo creo que vale mucho la pena personalmente vamos a estos problemas en el mar venga vamos a estos problemas en el mar y vamos a intentar quitarnos los efectos de a medianoche vale añadir la ficha de perdición ya tenemos dos así que venga vamos a mandar a, al granjero al mar y por supuesto ¿qué, qué pasa con un granjero en el mar pues que tiene problemas claro que sí esto, por supuesto, es un efecto a medianoche, ya nos lo quitamos de encima. Terror, tiene un efecto de terror. Así que recordad que el efecto de terror es que si intentamos resolver una, una tarea y nos sale un, efe, un efecto de terror y no la resolvemos, tenemos que aplicarlo, ¿vale? En este caso aparecería un monstruo. Mientras no aparezca, es una tarea tirando a sencillita. Tentáculos aferradores. Venga, va. Mirad el dibujo de la carta. Eh, mini punto para el que me diga con qué carta de arca el LCG. Eh, Viene esta ilustración. Venga, va. Dominación. Rastrom. Premio para ti. <laughs> Ahí está, claro que sí. Eh, reciclando. Reciclando las. Reciclando las eh, los dibujos, las ilustraciones, como si no vieran mañana. Tentáculos aferradores. Uf, tres de trofeo, ¿eh? Un descomunal tentáculo se deslizó silenciosamente por el lateral del barco y atrapó a un miembro de la tripulación. No volvimos a ver a esa cosa, pero la travesía había adquirido un cariz sombrío. Cada día podría ser el último. Pues fíjese, se pone la cosa ya... Ejército de hormigas. Buenísimo, mancoño. Me encanta el aire de las cajas de Fantasy Flight Games. El aire... El aire o el arte. ¿Quieres decir el aire o el arte? Porque, ojo, son dos cosas que se, puede, que pueden, se pueden aplicar. Pues venga, tenemos esto aquí. Eh, el granjero pues va contra los tentáculos y vamos el aire porque van vacías <laughs> aire aire dice pues bueno eh, vamos a aquí sí que necesitamos investigación cuidadín ¿eh? vale vamos allá solo es una tarea venga ¿qué puede, qué puede salir mal qué puede salir mal buscamos dos de investigación a ver si lo coloco aquí y vemos vale una pasta ese aire guay a ves es aire de calidad, es aire, aire puro de la montaña Tío, va Es aire de Minneapolis, tío, ahí hay mucha montaña y mucha nieve Vamos a tirar los seis dados verdes y venga, a ver qué pasa Y que no salga uno de terror, ¿eh? Necesitamos dos lupas y dos calaveras, venga Hank, otro otro investigador que estreno, ¿eh? ¡Viva el vicio, mi zorro! ¡Claro que sí! Y mira, ¡viva el vicio! ¡Y ahí este juego! Mira, tres lupas Calaverica, calaverica y me sobra todo esto. Había, había, hay terrores aquí, pero como hemos completado la tarea, no se resuelven, ¿vale? Solo se resuelven si no logramos completar la tarea con esa tirada. Pues venga, tres, calavera, calavera. Y esta, bueno, esta era sencillita, no nos hacen pagar nada más. Pues este señor se vuelve para aquí. Por supuesto, se queda el trofeo y por su habilidad evita eh, la cordura o la resistencia que nos hiciera perder hidra. Y además, fijaos todo lo que ganamos. Avancemos, a avanzar el augurio en una. ¡Pum! Dados dopados, claro que sí. Dados marmo, marmolpados. Eh, ganamos un objeto único y un hechizo. Buah, ya me estoy empezando a quedar sin sitio. Es el problema que tengo yo con estos juegos, tío. Especialmente en el directo, porque mira, cuando los grabo para YouTube pues cambio el plano, reorganizo todo y ¡ale! Pero ahora que estamos aquí y es todo del tirón, pues la cosa se complica. Venga, un objeto único. ¿Qué tenemos por aquí? ¡Uy, uh! La caja portal. Descartar para robar una carta de otros mundos y colocarla por debajo de las seis cartas de aventura. Las, las aventuras de otros mundos son estas de aquí, ya os acordaréis supongo, que también suelen tener símbolos arcanos, que al, al final es lo que necesitamos para ganar la partida, así que cuidadín. Y luego tenemos que ganar un hechizo, pues venga, hechicico que te crío, venga, pues un hechizo que te crío, vamos a cortar por aquí, y que tenemos pues un vaticinio. Dejad que coloque esto en su sitio y vamos a ver qué hace el vaticinio. No es de asegurar dados, como podéis ver, no tiene espacios para asegurar dados. Te va a faltar espacio, lo sé, lo sé. Descartar para mirar las cuatro primeras cartas del mazo de aventuras. Descarta una y devuelve las otras tres a la parte superior del mazo en cualquier orden. Buah, pues no está mal, eh. Nos permite, nos permite hacer cosicas. Nos permite hacer cosicas. Vale, entonces tenemos que sacar una aventura. Tenemos unas aguas oscuras. Mirad qué ilustración más guapa, tío. Buah. Flipas. Puedes hacer avanzar el reloj para obtener una pista. Puedes. Así que, boom. Lo podemos elegir hacerlo o no. Y, por supuesto, avanza el reloj. Hemos hecho la, el movimiento, la resolución, el reloj. Y le toca el turno a Mintifan. Soren Senpai. ¿Se ha, se ha suscrito. Muy bien, tío. Muchas gracias, Soren. Muchísimas gracias. Dos mesecitos. Llego tarde al directo, pero seguro que me lo gozaré entero luego. Saludos desde Alicante. Etko. Pues muchos saludos. Eh, Soren, tío, muchísimas gracias por el sub Y eh, el arte de esta expansión mola mucho Sí, la verdad es que todo lo que son eh, Profundos, mirad esta Esta de problemas en el mar, creo que antes ya la he acercado Pero aquí el barco con toda la tormenta, tío La verdad es que son flipantes Otra cosa no, pero eh, el arte de los juegos de Fantasy Flight Son una pasada, tío Suele ser una pasada Minty Fan ¿Dónde la mandamos? ¿Seguimos a medianoche? ¿La mandamos aquí? Sería, solo nos quedaría el, el efecto de a, a medianoche de la llamada que seguramente es el que tendríamos que resolver más tarde. Venga, vamos a seguir el mismo criterio que me habéis dicho. Los a medianoche fuera. Pues venga, vamos a que Mintifan tenga problemas en el mar. Claro que sí. De eso se trata esta expansión, ¿no? Pues lo que os decía. Ilustración guapísima y visiones de muerte. Y que tre. Sabéis que esto significa que nos bloquea tanto el dado amarillo como el dado rojo. Así que, eh, por suerte. Pasar esto es relativamente sencillo otra vez, pero no podemos doparnos. Vamos, vamos a tutti con lo que tenemos, ¿vale? Y las visiones de muerte dicen así. Antes esperaba con ganas los sueños que tuviera al dormir, pero a medida que transcurría el viaje solo soñaba con la locura que surgía del mar para hacerse con las tierras de los vivos. Acceso. Añade una ficha de perdición al medidor de perdición. Claro, esto no había manera de saberlo, pero ahora venimos aquí, pues oye. A tragar. Venga. Añadimos fichita de perdición. Y venga. Y a tragar. Y por supuesto, tenemos los dadicos. ¿Dónde están? El amarillo y el rojo. Aquí bloqueaditos. Y hasta que no resolvamos esta aventura, pues van a estar aquí. Y nos vamos a comer. En zas en toda la cara. Y así, y así sigue este juego, pavo. A llorar. Venimos a llorar. Pues nada, habrá que, habrá que tirar. O sea, no, no podemos hacer otra cosa. Así que venga. Eh, Mintyfan, a, a ver qué podemos hacer. Ella podría. Tenemos a Calvin. Vale, este, este por suerte, Mr. Crockett se ha suscrito. ¡Tío! Anda, pero si hay aniversarios. ¡Qué romántico este Twitch! Muchas gracias por el, por el sub, eh, Mr. Crockett. Eh, si no recuerdo mal, resub. Así que muchísimas gracias. Esto del Twitch, tío, tiene una de cosas que ya. No, no, me, no me sé ni la mitad, tío. Eh, descarta esta carta después de una tirada para cambiar un resultado a una calavera. Bueno, aquí no, lo, no necesitamos calaveras, así que en principio no vamos a usar la escopeta para nada. Pues venga, vamos a tirar. Nos harían perder uno de cordura, pero con Calvin Wright, pues mira, podría ser peor. Vamos. Venga, Mintifan. Amísima, coño. Tú puedes. Necesitamos quitarnos la, estas visiones de muerte de la cabeza. ¡Mintifan! Uf, madre mía, qué mierda de tirada, tío. Uf, ha salido todo simbólicos. Aquí tenemos esto. Vale. Vamos a concentrar. El 3 de investigación, se lo concentro y vamos a descartar eh, el terror. ¿Veis? Si hubiera un, como ahora no he conseguido eh, hacer la tarea, si hubiera un, un efecto de terror tendría que resolverlo porque me han salido dos dados de terror. Pero como no lo hay, pues descarto solo un dado, el que quiera, y vuelvo a tirar. Y así hasta mañana, tú. Venga, me faltan 3 de investigación. Venga, 3 lupicas, 3 lupicas, 3 lupicas. ¡Mintifan! Una lupa, tío. Uf, qué basura. ¡Qué basura! Pues no puedo concentrar más, así que vamos para allá. ¡Uf! Amigos... Que los dados dopados se han quedado ya sin fuelle, ¿eh? Se han quedado sin fuelle. ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Venga! Ahí está. ¡Uf! Un 3 de investigación. Son los 6 de investigación. Vamos a hacer que Mintifan pierda uno de cordura, que se lo voy a dar a Calvin. ¿Vale? Y... Uf. Y pasamos la aventura. ¡Uf! Por un, momento, por un momento empezaba a dudar. Y por supuesto, como hemos pasado la aventura, desbloqueamos otra vez los dados amarillo y rojo. Demasiado dopados, tío. Pues me ha costado tres tiradas, tío. Venga, volvemos aquí. Y ahora eh, os voy a tomar la palabra y vamos a hacer avanzar el augurio, ¿vale? En lugar de ganar una pista y resolver una aventura de otros mundos. Así que, ¿de tres o nada? ¿De tres o nada? dos guapos los de los Saler. Ojo con los Saler, que hay un nuevo juego de los Saler y hoy me he emocionado. Hoy me he emocionado. Voy a hacer un pequeño vídeo dentro de poco, hablando de este nuevo juego de Andrew Navarro, porque tiene buena pinta. Venga, eh... vamos a darle otra a Calvin y nos quedamos con el trofeito, ¿vale? Esto por cortesía de la madre Hydra. Mira, otro de profundos. Claro, llegará un momento que solo nos quedarán profundos. Por suerte, no hay efecto de a medianoche. Pasamos a las 6 y vuelve a ser el turno de Roland. La investigación 3 lupas o 0. Sí, ahí está. El de Cory, ¿qué tal lo ves? El de Cory. Calvin pilla que da gusto. Para eso está, tío. Para eso está. Para pillar. Puede pillar hasta 5, ya me dirás tú. El de Cory. El de Cory... Os voy a ser sincero. A mí me da mucho miedo. Me da mucho miedo. Tengo curiosidad, tengo curiosidad por probarlo, pero me da mucho miedo. No, no, no tengo muy claro que me, que me vaya a molar. Así os lo digo. Así os lo digo. Pero bueno, habrá que probarlo. Habrá que probarlo. Pero no, pero no me despistéis. No me despistéis que vamos de pausa a tope. ¿Llamada o sed de sangre? ¿Cómo lo veis? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a intentar hacer avanzar un poco la aventura especial y nos quitamos este, este a medianoche que nos hace retrasar el augurio? ¿O qué? ¿Cómo lo veis? Es un terror, dos de investigación y un. Y un pergamino. Yo creo que quizá tendremos que hacer esto para intentar ir avanzando, ¿no? Porque si no, llegará un momento que nos, que nos, quedaremos, nos quedaremos atascados y empezarán a, 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 a salir mierda y estaremos jodidos. Así que creo que voy a hacer la llamada. Aquí dice, Moncara dice la llamada. Pues creo que voy a hacer la llamada. Además, eh, Roland está bendecido. Así que tendremos que intentar hacerlo. Venga, vamos a hacer la llamada. La llamada dice así. Me llamó mientras dormía, y sus atrayentes susurros me atraían cada vez más hacia el mar. Si hubiera sabido lo que iba a descubrir, puede que nunca hubiera sucumbido a su canto seductor. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué pasada, tío! Vamos. Roland, eres el amísimo, tío. El federal. El federal en alta mar, liando la parda. Pues venga, vamos a tirar con este señor. Recordemos que estamos bendecidos, ¿vale? Es como si tuviéramos un dado, un dado, un dado verde extra. Así que. Tenemos, por supuesto, más posibilidades de resolver la aventura. Tenemos eh, un terror, lo podemos hacer en el, en el orden que queramos. Así que, ni tan mal. Una vez durante tu turno, puedes hacer que otro investigador recupere uno de, de cordura. Ojo, ojo, esto no me acordaba. O, esto no me acordaba. Puedo hacer un arrepienti y quitarle uno a él y hacer que lo recupere Mintifan y que se quede igual, o sea, que le quitaría uno a él. O puedo hacer que recupere uno George Barnaby y vuelva con los siete originales. ¿Vale? Venga, eh, vamos a hacer que George Barn Barnaby recupere el que tiene, el que le falta, y así, pues mira, más o menos, eh, ya que hemos gastado a Calvin, pues que Calvin pringue. Tú, venga, vamos allá. Llamada, la llamada, llamada. Bueno, a ver, eh, terror, aquí tengo el terror. Mira, lo podríamos hacer todo del tirón, pero ya sabemos que se tiene que hacer una tarea, una tarea... A, al tiempo no se pueden hacer más de una a la vez a no ser que seas una investigadora que no recuerdo quién era que lo podía hacer bueno casi mejor casi mejor hacer la de dos investigaciones y el pergamino no porque así ya tenemos dos dados colocados y dos dados que nos y ahora vamos a buscar terror con con cinco dados tendría que ser relativamente sencillo otra vez todo el rato digo eso y hasta que falla la tirada dado dopado mira el terror ahí está Uf, a la primera tío eh. Qué partida que hicimos ayer al Spartacus, tío. ¿Sabéis que ayer por la noche gané mi primera partida del Spartacus de toda la historia? Pues sí, lo conseguí. ¡Qué juegazo, tío! ¡Qué juegazo, qué puñaladas! ¡Qué todo! La llamada, pues, pone en juego la aventura especial Ecos del Sueño. Esta se retira de la partida y aquí tenemos, como podéis ver. Os dejo, se acerca el verano y toca partida con la familia. Te veo un diferido, suerte, muchas gracias, Bolde. Y que vaya muy bien esa partida acá con la familia, hombre. Hay que aprovechar, cuando se puede jugar en familia, hay que aprovechar. Ecos del sueño. Añade esta aventura boca arriba a la zona de juego después de completar llamada. Pues venga, aquí la tenemos. Ecos del sueño, fijaos, aquí está Tulo ya abriendo los ojos en plan, ¿qué me despierta? A medianoche cada investigador pierde uno de cordura. Usted está, hay que ir rápido, fijaros. Si la ficha de augurio está en la casilla más a la derecha, recibe esta recompensa dos veces. Estas son las fichitas estas del, del amuleto que os decía. Si la pasamos, ganamos una. Si conseguimos tener el augurio a la derecha de todo, ganamos las dos. ¿Vale? Que es, en, en teoría es lo que, lo que tendríamos que ir a buscar. El deber llama. Suerte con la partida. Sigue sí, así que vas muy bien. A ver qué dura. Aisea, muchas gracias. Pues a ver, eh, ¿dónde estábamos? Que me, que me acuerde yo. Roland había hecho esto. Con lo cual, eh, a, toca avanzar el reloj. Pum, a las nueve. ¿Vale? Pues sería turno de George. Sería turno de George. Ah, perdón, que no me he quedado esto. Esto no se descarta. Esto es un trofeo. Esto es un trofeo. Y me lo voy a quedar. Y voy a perder otra vez uno de resistencia. Cortesía de la señora Hidra. ¿Vale? Pero fijaros, ya tenemos seis, seis trofeos. ¿Vale? Y ahora y ahora, cuándo, ¿cuándo es que podía, que podía ganar los trofeos antes de la fase de reloj? creo que se podía ¿eh? antes de la fase de reloj. creo que se podía, porque esto, esto es lo típico que lo tengo un poco, un poco, un poco medio olvidado. pero efectos de acceso, recompensas y penalizaciones, ¿Os suena? ¿Os suena eso porque, porque está la cosa, efectos de acceso, no con el... Hostia, me, me, me acuerdo haberlo visto, pero no, no, me, no me acuerdo cuándo era. Que puedes gastar los trofeos. Espera, que creo que lo pone aquí. Si un investigador está en la última, al comienzo de la fase de reloj. Ah, si lo pone en la carta, tío. Ya sabía que lo pone en algún sitio. Es en la carta. Si vamos aquí. O sea, antes de que empiece la fase de reloj, yo, yo ya tenía el trofeo, ¿vale? Podría gastar trofeos para obtener estas cositas de aquí. En la carta del barco, correcto. Yo sabéis, cuando paso una aventura me vuelvo al barco, ¿vale? Y entonces empieza la fase de reloj. Yo ya tenía el trofeo, tengo seis trofeos. Puedo gastar trofeos para comprar cositas, ¿vale? Puedo pagar el coste indicado para que cualquier investigador de su elección resuelva uno de los siguientes efectos. O sea, no puedo hacerlo más de una vez, pero lo puedo hacer una vez. Y podríamos, por ejemplo, darle un aliado a alguien o al propio Roland. Necesitamos chutarnos, necesitamos chutarnos porque cuando pasemos a la etapa 2, la cosa se va a complicar. Así que podríamos intentar. Podríamos intentar gastar, por ejemplo, cuatro trofeos y ganar un objeto único. Los objetos únicos nos suelen dar el dado rojo. Y el dado rojo es muy trayero. Además, como, es, como hemos pasado la aventura, seguimos bendecidos, ¿vale? Así que, ojo. Creo que voy a hacerlo, ¿vale? Creo que voy a hacerlo. Vamos a gastar un trofeo. No, dos trofeos nos permite curar. Tres trofeos, obtener un objeto común o una pista. Voy a gastar cinco trofeos. Vale, venga, gastamos cinco trofeos, nos quedamos este. Esto ahora sí lo retiro, lo gasto. Para ganar un objeto único. O un hechizo. Pues voy a ganar un objeto único, ¿vale? Esto porque era al inicio de la fase de reloj, ¿vale? Venga. Entonces voy a cobrar esto de aquí. Aquí tenemos la estatuilla de protección que nos permitiría tirar el dado rojo. Bien. El, el reloj ya lo habíamos avanzado. Así que ahora sería el turno de George Barnaby. Venga, estamos estamos en marcha. Estamos en marcha, gente. George. A medianoche cada investigador pierde uno de cordura, que será luego, ¿eh? Pero si hacemos esto no tendremos esto a la derecha de todo. Maldito juego, te odio. Te odio. ¿Dónde vamos? ¿Intentamos hacer esta? ¿Intentamos hacer la sed de sangre para que esto avance? Este señor que tenía, nos daría el dado amarillo y Descartar antes de que cualquier investigador lance los dados. Es que esto, esto lo puede usar incluso en un turno de otro, de otro jugador. Que está, muy bien. que está muy bien. Y aquí tenemos un, un hechizo que nos permite, nos permite bloquear dados, tío. Nos permite bloquear dados. Uah, ¿Qué hago, tío? Él como. Él, él está a tope, así que vamos aquí. O aquí. Está. A lo mejor podríamos venir a las aguas oscuras. Y no obtener la pista para no hacer avanzar el reloj. ¿Qué me decís? Que estáis muy callados. ¿Dónde vamos, tío? ¿Dónde vamos? ¿A la sed de sangre? ¿A los ecos del sueño? Me parece que es un poco temprano para ir ahí todavía. Me parece que es un poco temprano. O vamos a los ataques de profundos y que salga un profundo y oye, nos lo comemos. ¿Cómo lo veis? No sé qué hacer, no sé qué hacer. Este señor tiene dos pistas, querida Mal. Hmm. Buenas People, ¿qué tal va esa partida? Hola Imric, tío, de momento vamos aguantando, pero ahora, ahora ya, ya me ha llegado el momento de decidir a dónde voy y no lo tengo muy claro. No lo tengo muy claro. No sé si ir a la sed de sangre. Nos haría perder uno y uno. Y es que él tiene tres de resistencia. Perder uno de resistencia para George es muy bestia. Para los demás no tanto porque están más equilibrados, pero para George lo deja en una. en una tesitura un poco. un poco delicada. Ves al amarillo del medio, a las aguas oscuras, ¿no? Lo que estaba pensando, tío. Venga, vamos a las aguas oscuras y a ver qué pasa. Ahí está, el amarillo del medio. Aquí está. Set de sangre. Eh, set de sangre, iré luego con Hank. ¿Vale? Iré, iré con. Oh, iré a con Calvin a esa. Venga, tenemos un plan. Mintifan irá aquí. De momento, George Barnaby va a las aguas oscuras. Puedes hacer avanzar el reloj para obtener una pista. No voy a hacerlo. Venga, vamos ahí. Es un remolino. Uy, el barco ya se va para casa, tú. El vórtice rugía en torno al barco. No había escapatoria de su atracción. Terror pierde uno de resistencia. Vaya hombre. Encima es George Barnaby el que va a pillar eh, resistencia. Por suerte, él, él, él es el que puede ignorar un dado de terror, que eso está bien. Fijaros, carta de otros mundos y avanza el augurio en dos. Podría ser mucho peor. Pues venga, vamos al remolino y habrá que luchar contra ese remolino. Tiraríamos los seis dados verdes. Necesitamos cinco dados. Vamos a necesitar cinco dados y a hacerlo en orden. Y el segundo es el complicado. El segundo es el complicado. Porque nos piden dos pergaminos. Los demás son fáciles, digamos. Son los más sencillos. De uno solo de investigación. Pero los dos de pergaminos. Pueden ser. Pueden ser chunguis. Esto nos da calavera. Tira el amarillo y usa el hechizo. Los perros. Pues venga, vamos a usar los perros, va. Usamos los perretes. Ya sabes que hay perretes, a mí me mola. Pues venga, descartamos el esto, nos añadimos el dado amarillo. Traemos esto para aquí. Dado de amarillo. Y aquí tenemos un hechizo que nos permitiría, digamos, bloquear bloquear dados, ¿vale? Vamos a probar, venga. Aquí están los perretes tirando del trineo en el barco y vamos a intentar están tirando del barco para que no entren en el remolino, tío. Mira, vamos allá. ¡Ya! Yeah. Bueno, mira, aquí ya tenemos un un pergamino, vale. El 1 de investigación lo tenemos, ¿vale? Ahora podemos usar el hechizo y voy a bloquear eh, esta. Voy a bloquear esto de aquí, ¿vale? Voy a bloquear este, este pergamino. Y lo tenemos para luego. Como hemos, eh, como hemos completado una tarea, este terror no nos hace nada. Buenas, Tanis, ¿qué tal, tío? ¿Cómo va? Aquí estamos, símbolo arcaneando. Pues vamos a tirar los dados otra vez. Como hemos resuelto una tarea, no descartamos dado, pues vamos allá. Venga. Necesitamos un pergamino. Un pergaminito. Venga. Con solo uno y el hechizo lo podemos hacer. Vamos allá. Pues mira, ni para ti ni para mí. Ojo, hay un terror. Hay un terror. ¿Vale? Esto significaría que perderíamos uno de resistencia. Una vez por tirada, durante su turno, yo os puede cambiar un dado que muestre un resultado de terror a uno de dos investigaciones. Pues lo hago. Lo hago, ¿vale? Lo hago, pero eh, como no resolvemos la tarea tengo que descartar un dado. Pues venga, un dado de U. Bloquea una investigación también, ¿no? Hombre, podría haberlo hecho. Podría haberlo hecho, lo hago. Venga, va, lo hago. Venga. que había? ¿Uno de investigación? Bueno, es lo que necesito, ¿vale? Venga, re retiro un dado y así usamos el hechizo a tope. Venga. Y ahora, mago, Feli oh, mago Félix, tío. me James! ¿Era un 2? Pues si pues era un 2, pues un 2. También da un poco igual porque tenemos que gastar dos dados distintos, ¿vale? No puede, el dos no sirve para los dos espacios, así que da un poco igual. Venga, necesitamos, gente, necesitamos un pergamino, pero, pero, pero ya. Tenemos pistas, ¿eh? Ojo que tenemos pistas. Mira, dos pergaminos del tirón, tío. Pergamino y pergamino. Bueno, oye. Este lo puedo conservar aquí. Este lo puedo conservar aquí. Conservo, ¿Conservo este aquí en el, en el hechizo o qué? Así, si luego alguien necesita un pergamino, lo tendremos. Vamos a, vamos a usar estos dos de aquí para, para, la, para la tarea, ¿vale? Y ahora voy a tirar el dado. Con un 1 un de, de lupa lo pasamos. Y ahora viene cuando nos sale. Con un 1, con un 2 o con un 3. O sea, tenemos 50%. Por suerte tenemos pistas. Por suerte. Porque ojo, ¿eh? Porque ojo, ahí está. Menos mal. Pues venga, aquí tenemos una lupa. Gastamos esta del hechizo que nos sobra por supuesto y pasamos la pasamos la, la aventura vale Uf, esta ya esta ya ha costado un poquito más eh esta ya ha costado un poquito más vengo tenemos aquí un dadito amarillo con un pergamino que nos puede venir bien recordad que además los hechizos los puede usar si no recuerdo mal cualquier investigador en su turno vale aunque lo tenga George por ejemplo Hank lo podría usar ¿Vale? Así que así que ni tan mal. Pues venga, eh, George se vuelve para el barco. ¿Y qué tenemos? Hacemos avanzar el augurio 2, 1 y 2, ¿vale? Y sacamos una carta de aventura de otros mundos. Entonces, esto es un trofeico. Serían cuatro trofeos. Va, voy a hacer que George pague uno de cordura para quedárselo. Y ahora podríamos gastar. Podríamos gastar cuatro trofeos para obtener un objeto único. Bueno, esto es cuando empiece la fase de, re, de reloj. Colocamos una aventura aquí. Brian Dead Flesh. Hola Edko, ¿qué tal? Brian, tío, ¿cómo estás? No sé, no sé, poca quina veo aquí hoy. Bueno, hombre, esto. Esto va a empeza Está empezando, está empezando. Vamos a ver qué pasa. Tiempo al tiempo, ahí está. Venga, vamos a sacar una aventura de otros mundos. Esta de aquí, por ejemplo. Y ahora a ver dónde la colgo yo. ¿Y qué tenemos? Las salas de thin. Mirad. Podemos ganar dos pistas y un objeto único. O. Oh, ¿Esto qué era? ¿Esto es que, es que. que salga un monstruo? Entiendo que puedo matar a un monstruo. No, no, es que salga un monstruo y ganamos un símbolo arcano. Pues, pues vaya putada. Acceso, aparece un monstruo aquí. Buah, qué putada, tío. Qué putada de carta, tío. Pues venga, vamos a hacer un poco de espacio. La voy a colocar aquí a la derecha. Que creo que me va a caber y se va a ver. Ahí está. ¿Y la podemos hacer o no la podemos hacer? Monstruo sale. Sí, sí, sale el monstruo. Normalmente cuando no sale es que uf, está tachado. Así que sale, sale el monstruo. O sea, la recompensa es que sale un monstruo y ganas es un símbolo arcano. Madre mía. Pues muy bien. Venga, empieza la fase de reloj. Estamos aquí. Podríamos gastar trofeos. Podríamos gastar trofeos. Eh, si gastamos cuatro trofeos, objeto único. Venga, voy a gastarlos. Los cuatro trofeicos y ganamos un objeto único. Que George... Se ha gastado el perrete y necesitamos algo potente. ¿Qué tenemos aquí? La flauta de los dioses exteriores. Descarta esta carta después de una tirada para derrotar a un monstruo. Recordemos que esto nos permite derrotar al monstruo directamente, sea el monstruo que sea, ¿vale? Obviamente el primigenio no. Pero nos permite matar un monstruo y. y limpiar un poquito la aventura. Y ahora sí que es la fase de reloj, avanza y es medianoche. Cada investigador pierde uno de cordura. Pues mira, este se pone en tres. Este se pone en 5. Él se pone en 3. Y ella se pone en 5. Venga, dejemos a Calvin tranquilo un ratito. Venga. Clegain se ha suscrito. Muchísimas gracias por el sub, Clegain. Clegain, amísimo, coño. Con recompensas como estas, no necesito lavativas. Pues vamos a ver. Eh, esto era medianoche. Eh, Efecto a medianoche, creo que no hay ninguno más. No hay ninguno más. Así que vamos a, a carta de mitos. Venga. Cartita de mitos y ahora el bueno de Hank pues se irá por la sed de sangre. A ver qué pasa. Duda. ¿Para utilizar el dado amarillo del hechizo hace falta descartar un objeto otra vez? No, no. Porque está el hechizo. Si, si descarto esto y lo uso, el hechizo ya se va. Ya está usado. ¿Vale? Pero de momento este dado está aquí atrapado aquí con este resultado. Así que, por ejemplo, aquí me iría perfecto porque ya veis que necesito pergaminos en todos. Así que esto, digamos, ya tendría una, una, una parte hecha. De las cuatro que necesito. Así que, mira, ni tan mal. Pero hemos dicho que iríamos aquí con Mintifan, ¿no? Porque iba con Calvin. Vamos a ver. Cartita de, cartita de mitos. Una enfermedad se extiende. Madre mía. Buscar un médico. Haz avanzar el reloj y haz retroceder la ficha de augurio, una casilla, o añade una ficha de perdición al medidor de perdición. Esto haría aparecer haría a un profundo. Ahora sí que sí. Podemos buscar un médico o aguantar. ¿Qué hacemos? ¿Qué preferís? ¿Tirar esto para atrás uno? ¿O que aparezca ya un profundo y que empiece la fiesta? Que veo que son las 9 menos 5, ¿eh? ¿Con la coña? Médico, ¿no? Buscar un médico. Yo, yo también lo creo, porque los, los los profundos son duros. Son duros. Pues venga, el médico hace avanzar el reloj. Venga, pum. Hacemos avanzar el reloj y hace retroceder la ficha de augurio una casilla. Pues venga. La ficha de augurio retrocede una casilla. Y Roland se cobra una pistita. Que hemos resuelto una carta de mitos. Muy bien. Pues vamos con el turno de Hank Samson. Aquí hemos dicho que mandaríamos a Mintifan. Luego, con la sed de sangre, avanzas dos. Sí, así que probaremos, ¿vale? Eh, pues vamos a ver. Hmm. Doctor Grishander. <laughs> Doctor Grishander, te habla Grimore. Eh, vale, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Descartar para prima... mirar las primeras cartas del mazo de encuentros. Una vez durante tu turno puedes girar un dado que haya obtenido un resultado de investigación. Vale, este señor va a investigaciones. Sabéis qué, voy a mandarlo aquí a la isla solitaria para que se recupere uno de cordura y a ver qué nos sale ahí debajo. Venga, Hank Samson se viene para aquí. Isla solitaria. Puedes recuperar uno de, re... de cordura o uno de resistencia. Recupera uno de cordura y se coloca en los cuatro. Y vemos aquí y tiene, por supuesto, un efecto de acceso. Añade una ficha de perdición al medidor de perdición. Y vi. Y festival, pues venga, ahora sí que sí, aparece un profundaco de estos. Mirad, corto por aquí y me pillo esta. Buah, dos calavericas. ¿Y dónde lo coloco? A ver, aquí. Aquí no, porque esto es chungo. Esta... Uf. Claro, aquí la coloco a ciegas o la puedo colocar aquí y me olvido de él. Pero es que si hay cuatro, si hay cuatro, la cosa, la cosa se complica. ¿eh? Y si voy a otros mundos y intento hacer esto, se puede liar parda. ¿La coloco en otros mundos? ¿Lo coloco en otros mundos o qué? An88RO. Muchísimas gracias por el follow. Valos u otros mundos directos Es obligatorio. Es verdad, es verdad. Es la única tarea de monstruo que tenemos disponible. Así que lo vamos a colocar aquí. Toda la razón. ¿Es eh, toda la razón. Toda la razón. Y además es parcial. O sea que la, la resistencia la tendríamos que pillar sí o sí. Así que venga. A otros mundos y tracatra. Pues muy bien. Pues estamos en una goza abandonada. No sé qué es una goza, sinceramente, perdonad mi ignorancia. Pero nos dice así. Vimos la choza desde lejos y preguntamos por ella. Pero nuestro guía insistió en que llevaba mucho tiempo abandonada. Las formas inhumanas que divisamos saliendo y entrando de ella indicaban lo contrario. Uf, oh, oh. Ah, es una choza, una choza abandonada. Es que las letras estas son horribles, tío. Una choza abandonada. Yo he dicho una goza, es que parece una G esto, tío. Parece una G. Vale, pues. Pues vamos con la choza. Esto nos permitiría ganar dos hechizos o hacer avanzar el augurio. ¡Hank! ¡Amigo! Vale, aquí necesitamos investigación, así que bien. Necesitaríamos tres dados para. No, cuatro dados para resolver esto. Creo que no voy a usar la pitillera. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. Creo que no voy a usar la pitillera. Una goza zufor como una mascarita. <laughs> no me jodáis, tío. Que lo he leído mal, coño. La fuente de letra de las cartas de este juego es lo peor, sí. Y la del texto de ambientación aún más. Y de, la del juego base es aún peor. Este, a partir de la primera expansión, de alguna manera la mejoraron un poco y es un poco más legible. Pero esta de aquí, del juego base. Os juro, os juro que es horrorosa, es horrorosa. No, yo no la puedo leer, no, 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 no distingo las letras. Venga, eh, gasto, gasto la, pide, la pitillera de la suerte o voy a pelo. Te veo luego, etco Claro que sí. Me piden cena, pues que cenen, hombre, que cenen. Saquito muchísimas gracias por el follow. Eh, mira, eh, un raid del mito del caos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por ese raid. Vamos a matar a, los, a las cucarachas, hombre. Eh, vamos a ir a, oye, eh, vamos a ir a dos de cordura, muy buenas, muy buenas. Estamos aquí a tope, a tope, el, a tope el con el raid, a tope con el símbolo arcano que este juego me lleva por el camino de la amargura. ¿Qué vamos a hacer? Gasto la pitillera o no gasto la pitillera. Yo creo que voy a probar de no gastar la pitillera, ¿vale? Hay suerte con los dados. De momento, de de momento, de momento, la cosa aguanta. Pero a lo mejor venís en el momento perfecto para ver cómo se hunde el barco. Nunca mejor dicho. Vamos allá. Venga. True, true, Por suerte lo podemos hacer en el orden que queramos. Así que venga, vamos allá. Mira, tenemos el pergamino y la calaverica. Ahí lo tenéis, mira. Eh, calaverica, oh, calaverica y terror. Venga, ahí lo tenemos. Calaverica y terror. Y ahí lo tenemos. Pues muy bien. Pues vamos a los cuatro de investigación. Y sabemos que este señor de esto no va mal. Así que venga, vamos a ver qué pasa. Temas Hank. Amísimo coño. Cuatro de investigación. Mira. Tres y una cuatro y una cinco y dos siete. Así se juega este juego, amigos. Muchísimos saludos a todo el mundo que se está pasando. Lleváis mucho. Llevamos un ratito ya. Aún estamos en la etapa uno, pero llevamos un ratito. Me voy a cobrar un avanzar el augurio. ¿Y sabéis qué? Que por un trofeo no voy a, no voy a pillar cordura. Adiós, lo descarto. No voy a, por un trofeo no voy a pillarlo. Si me dan dos o más, sí, si no, no. ¿Y qué tenemos? Pues mira, otra aventura de ataques de profundos. Eh, estamos a punto ya de no poder evitar a los profundos, ¿eh? Está, está, la cosa, está la cosa fatal. Qué dominados esos dados. Es que estos dados marmorados, amigos, dados marmorados que. que, que van como tienen que ir, porque son deluxe. Deluxe. Estás con las verdes, espera llegar a las aventuras rojas. No, sí, sí ya lo sé. Sí, ya lo sé. ¿Qué me vas a contar, amigo? ¿Qué me vas a contar? Que avanza el reloj, se nos hacen las 6 de la tarde y vamos con Minty Fan Y con Minty Fan habíamos dicho que mandaría al bueno de Calvin a por su set de sangre. Así que vamos a la set de sangre y a ver qué pasa. Que ahora ya puede ser la fiesta. Y nos dicen así de las fauces afiladas como cuchillas de la criatura goteaban los pegajosos restos rojos de su última víctima. Sus ojos tenían algo que recordaba a una densa niebla y supe que no cejaría en su empeño de darnos caza hasta morir o matarnos. Solo la suerte me hizo sobrevivir. Buah. Esta expansión es augurios de las profundidades. Estamos aquí de crucero por las Bahamas. Y de repente, pues ya hemos sorteado un remolino, hemos sorteado varios profundos... Bueno, está siendo... ¿Has, re... ¿has cobrado las recompensas de la aventura del granjero? Sí, sí. Eh, he, he, he avanzado esto un espacio, ¿de acuerdo? Eran o dos hechizos, o dos hechizos, o avanzar el augurio, y he hecho avanzar el augurio, ¿vale? Así que seguimos. Mintifan. Mintifan... Vale, tenemos una escopeta. Bueno, empieza la fiesta, amigos. Empieza la fiesta. No podemos añadir dados a nuestra tirada. Cargando partida, muchísimas gracias por el follow. De verdad, eh, bienvenido a que se juega. Porque ahora viene, viene la fiesta. Viene la fiesta y vamos a tirar seis daditos. No podemos usar nada. Recordemos, recordemos que George Barnaby tiene un hechizo con un. Con un pergamino. Así que probablemente lo vamos a usar. Probablemente lo vamos a usar. Venga, el que eligió la fuente para estos textos debe ser un sectario de subniguras, por lo menos. Como mínimo, tío. Como mínimo. ¡Vamos! ¿Qué tenemos? Mira, terror y pergamino. Vale, la primera está hecha: terror y pergamino. ¡Pum! O pergamino y terror. Ahí está: pergamino y terror y perder uno de cordura. ¡Calvin! Hemos venido aquí para esto, amigo. Pues vamos con la siguiente. Tenemos un pergamino ya. ¿Necesitamos un terror o una calaverica? Venga. ¿Un terror o una calaverica? Venga, cántico de Zoz, lo vamos a entonar ahí. Pues mira, Calaverica, ¿de acuerdo? Vamos a usar el hechizo. No sé si. No sé si. No sé si. Como ya lo tengo pasado, me voy a concentrar esto. Vamos a descartar un dado, porque no hay efecto de terror, y vamos a tirar, a ver si podemos conservar este dado de aquí. ¿Es Calvin Wright cuando era becario? Sí, básicamente. Está aquí para, para pillar y traer cafés, tío. Venga, está pasado. Vamos a ver si sacamos un, un terror o, una, o un pergamino aquí y, y lo pasamos sin gastar esto. Mira, nada, mierda. Pues tiramos el último dado y vamos a hacer. Y si no sale. Pues mira, salió el terror, tío. Mira, Calaverica aquí. Terror aquí. Bien. Pillamos uno de, de resistencia. Calvin, amigo. Amigo Calvin, pum. Ya sabéis que es resistencia, pero da igual, porque al final son las fichas que se van acumulando aquí. Y con 5 se va. Así que la hemos pasado tú. La hemos pasado bien. Bien. Hemos pasado una, una aventura complicadita, ¿eh? Son 3 de trofeo. Que esto, por supuesto, lo vamos a pillar. Vamos a hacer que ella pille uno de. uno de cordura, cortesía de hidra. Nos vamos al barco. Tenemos esto de aquí. Ganamos una habilidad y hacemos avanzar esto dos espacios a la derecha y ahora es cuando podríamos pasar a la etapa 2, pero qué pasa? Que aún no podemos. Creo que aún no podemos porque tenemos ecos del sueño aquí, ¿vale? Así que esto tenemos que hacer un timing así un poco un poco decente. Venga, nos sale una aventura, problemas en el mar, es verde. A medianoche añade una ficha de perdición al medidor de perdición. Venga, ahí con la fiesta. Pues ganamos una hemos de ganar una habilidad también. Venga. El becario está pillando, pero lo que no está escrito, tío. Venga, cortamos por aquí y a ver qué habilidad nos sale, a ver si nos sale algo decente. Es destreza de lucha. Buah. Una vez durante tu turno puedes cambiar un resultado de terror a un resultado de calaverica. Bien, descartar durante el turno de cualquier investigador para cambiar todos los resultados de terror a resultados de calaverica. Bueno, pues es una habilidad que tiene Mintifan. Y ahora ella tiene seis trofeos. Podríamos gastar cinco trofeos. Para hacer avanzar el augurio no nos conviene, Los voy, voy a gastar 5 para obtener un aliado. Venga, mira, pum. Y a ver si nos sale un aliado tan apañado como Calvin. Ya sabemos que Mintifan es la mujer que va acompañada siempre. Empieza con un aliado, pues ahora se, se pilla otro. Venga, ¿qué tenemos por aquí? Mira. ¡Abuelita Horn! <laughs> Estaba la bibliotecaria en el barco, tío. Cuando la abuelita Horn se una a ti, coloca cuatro fichas de pistas sobre ella. Puedes usar estas fichas como si fuesen tuyas Descarta esta carta cuando hayas gastado Todas las fichas que hay sobre ella Buah, misima. A Amísima, pues venga Pisticas de fichas que no me quedan demasiadas Le voy a poner un dado morado para acordarme Que son fichas de pista, ¿vale? Para la boleta Orn, no se ve aquí Pero bueno, ya lo iremos ya viendo luego Mira, como la destreza de lucha es un texto Que no, no vais a leer igualmente Me pongo la boleta aquí Así nos acordamos que la tenemos con pistas, ¿vale? Pues venga, eh, fase de reloj, pum Y vamos con Roland Banks Vamos con Roland Banks, que estoy por mandarlo aquí. Lo estoy, por manda estoy por mandarlo aquí porque va a venir la medianoche. Va a venir la medianoche. Y esto nos hará perder uno de cordura a cada uno. Esto se añade una fecha de perdición al medidor de perdición. Casi nada. Este sabe, que, este sabe de qué va esa aventura. <laughs> ay, Calvin. Ay, Calvin. Pues oye, eh, vamos para aquí, ¿no? Vamos a ecos del Sueño. Porque tenemos esto a la derecha de todo. Podríamos ganar los, las dos joyas estas del, del amuleto de relé. Yo creo que puede ser un buen momento para intentar pasar a la fase 2. Vamos a intentarlo. Venga, que llevamos ya un buen rato de partida. Vamos a ver qué pasa y que se complique la cosa bien. Que de momento estamos aguantando guay. A tope con los ecos. Pues venga. Vamos con Roland a los ecos del sueño. Y esto es lo que nos cuentan. La brillante joya me enviaba visiones de sus hermanas. Que se encontraban perdidas en unas ruinas submarinas olvidadas, olvidadas hace mucho tiempo. Y me imploraba... Que la reuniera. Pues buah. Roland está bendecido y con dados rojo, sí, sí. Pues venga, tenemos que hacer esto en orden, ¿eh? Así que yo creo que te seguramente tendríamos que ir con todo lo que podamos. Vale, eh, aquí tenemos una vez durante tu turno, puedes hacer que otro investigador recupere uno de cordura. ¿Cómo estamos? 3 de 4, 5 de 7, 4 de 4, 4 de 6. Habría que hacer recuperar cordura a alguien. Se la voy a dar a Roland. Se la voy a dar a Roland, ¿vale? Venga. Se, se, se la va a dar a el, otro investigador, otro investigador, amigos. Otro investigador, así que no puede ser él. No puede ser él. Si lo descarto, puede ser él. Venga, se la, él está tope, se la voy a dar a Mintifan. ¿vale? Venga, se la damos a Mintifan. Y vamos con Roland. Y con Roland ya sabemos que estamos bendecidos. Y voy a usar la estatuilla de protección, porque esto hay que intentar pasarlo como sea. Así que vamos con el dado amarillo, hay el dado rojo. Os recuerdo que el dado rojo no tiene terror y tiene este símbolo que es un es un comodín. Y esto vale como cuatro de investigación, vale como una calavera, vale como un pergamino o vale como un terror. Nosotros podemos elegir, ¿vale? Así que acordaros lo que significa el, el comodín. Básicamente nos permite elegir y además nos permite elegir cuatro de investigación, como en este caso, ¿vale? Y además tenemos aquí en el hechizo de George, todavía tenemos el pergamino. Así que venga. Y además, y además tenemos tres pistas. Venga, esto, esto es factible. La putada es que se nos va a quedar Roland con dos de cordura, ¿eh? Si lo pasamos. ¡Buah! ¡Ecos del sueño! ¡La joya que nos llama! ¡La joya que nos llama! Y además por orden, venga. El pergamino lo tenemos. Necesitamos un terror o una calavera. ¡Venga! ¡Terror o calavera! Bueno, tenemos. Mira, el terror. Y la calavera. Pues aquí están. Venga. En la calavera aquí. El terror aquí. Perdemos uno de cordura y la primera tarea está completada. Venga, pues vamos a por la siguiente, que es calavera 1 eh, y 2. Venga. Calavera 1 y 2. Madre mía. Vamos, Roland. Roland. Hit him, motherfucker. Yeah. 1, 2. Aquí tenemos 1, 2. La pasamos, hombre. Mira, 1, 3 y calavera. Boom. Pasadita. 1, 3 y calavera. Bien... Rolan amísimo, venga. Y como hemos pasado la aventura, seguimos bendecidos. Eso sí, el dado rojo ya, como hemos gastado el cántico ese, la estatuilla de protección. Bueno, pues pasamos esto. Si la ficha de augurio está en la casilla más a la derecha, correcto, recibe esta recompensa dos veces. Ganamos dos joyitas, ¿vale? Así que tenemos la roja y la verde. Muy bien. Y por supuesto, como hemos pasado, tenemos que venir aquí. Añade esta aventura boca arriba. A la zona de juego cuando viajes a la etapa 2. Vale, no, no pasamos automáticamente. Entiendo que tenemos que... Voy a pillar uno de, de resistencia. Mandamos a Roland, que estaba aquí, al último tule Y ahora ganamos ganamos los cuatro trofeos. Y por cinco trofeos... ¿Sabéis qué voy a hacer? Voy a... Hostia, es que me cuesta dos. Perdería mogollón. Para... Era para curarle resistencia a Cordura. Si gasto dos trofeos, puede recuperar dos de resistencia o dos de cordura. Me interesaría que recuperara cordura este señor. Pero desperdiciaría dos trofeos. Pero creo que me da igual. Creo que me da igual. Porque es que Roland está a puntico, a puntico de caramelo. ¿eh? Venga, va, los gasto y recuperamos dos de cordura. Y nos colocamos en cuatro otra vez. ¿Vale? Venga, ahí está. Y tenemos ahí un trofeito. Vale, ahora. Mmm... Hasta que no ganemos una... Entiendo que hasta que no ganemos una aventura que nos dé augurio, no podemos pasar a la etapa 2. Así que seguimos en etapa 1. ¿Vale? Pero como mínimo nos hemos quitado una aventura con la medianoche ahí. Así que adiós. Venga. Tenemos que pasar a la etapa 2 por aquí. Así que esto no es automático como en otras... Eh, creo que era en Augurios de Hielo. Esto es automático. Y creo que en, que en Faraón también. Aquí no. Muy buenas, Gronl, Gronil. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo va? A tope con los secos. Pues los secos ya están. Eso significa que vamos a fase de reloj. Es medianoche en el, en el. en el. en el. barquito del placer. ¿Qué tenemos? Añade una ficha de perdición al medidor de perdición. Es la única que tenemos. Pues mira. Ya van 5 de 12. 5 de 12. Casi nada. Pues muy bien, será turno de George. Venga, George, ¿dónde te mandamos, amigo? Hombre, podríamos mandar a George a otros mundos y nos, nos, nos fumamos el monstruo con la flauta de los dioses exteriores, ¿eh? Cosmo, muchísimas gracias por el follow, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, espero que lo pases bien con nosotros aquí con el símbolo arcano. ¿Cómo lo veis? ¿Lo mandamos aquí a otros mundos y usamos la flota de los dioses exteriores para liquidar a este señor? Yo me hubiese quedado el trofeo. Aún tenías dos y la oportunidad de descartar la carta que te recupera uno. Es verdad, es verdad. Pero me gustaría con, conservar esta carta para ir curando a los demás, tío. Eh, de momento la hemos usado bastantes veces y me gusta. Me gusta intentar conservarla. Vamos a ver qué nos dirían por el otro lado. Legión de Profundos. Este monstruo aparece en otra aventura a menos que descartes un objeto único. O sea, si me lo cargo con el único objeto único que tengo... Hmm. Hmm. Él tiene uno, pero se lo tendría que cargar él. Pero hostia limpia. Saludos cósmicos para todos. Este juego es una maravilla. Estoy contigo, Cosmo. Estoy contigo, tío. A mí me encanta este juego. Me encanta. Y aquí estamos ya sufriendo en el barco del amor. Vamos a mandar a Hank eh, 4.6. Él está a tope de todo. Así que podemos venir aquí y quitarnos este, este efecto de la medianoche de aquí. Venga, va. Problemas en el mar para el granjero. Pero te quedas con dos de salud. ¿Eh? ¿Eh? Sí, es verdad. Vamos a dejar esto aquí. Vamos a dejar esto aquí. Ah, perdón, que no era Hank. Es George. Vamos a mandar a George aquí. Venga. Vamos a intentar quitar esto de aquí. Hola, ¿qué juego es? Mira. El símbolo arcano. Estamos jugando. La expansión. Augurios de las profundidades. Acabo de empezar a jugar al Arkham Horror LCG. He jugado la noche de la fanática. Lo que juegas sigue siendo Arkham Horror LCG. No se parece nada a lo que he jugado. No, este juego es otro. Se llama el símbolo arcano. Lo que pasa es que está ambientado en el mismo universo que el Arkham Horror LCG. ¿Vale? Lo que pasa es que en el título de la transmisión eh, me, he olvidado de, me he olvidado de cambiarla y he, habla de un vídeo que hice el otro día que sí que hablaba del Arcamorro LCG. Esto es un fallo mío, lo siento. Estamos jugando el símbolo arcano, ¿vale? que es un juego ambientado en el mismo universo con investigadores, con profundos, con sectarios y cosas así primigenios. ¿vale? Venga, vamos allá. Nostalgia. Hoy se nos ha puesto nostálgico. Eh, mirad, qué, mirad qué ilustración, tío. El tío mirando, el tío mirando al infinito. Cero, cero trofeos. Me he guiado de la descripción del vídeo. Sí, lo siento, es, ha sido fallo mío, Gron. Lo siento, lo siento. ¿Qué tenemos por aquí? Mientras miraba las vibrantes olas en el horizonte, me cuestioné las elecciones que me habían traído hasta este momento. ¿Volvería a ver a mi familia? ¿Y podría mirarles a los ojos si lo hacía? Buah. ¡Qué putadón! Ti, 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 ti? A medianoche, haz retroceder la ficha de augurio una casilla. Bueno, tenemos que. Eh, estamos en medianoche, lo habíamos... oh, pero si era medianoche, había que resolver carta de mitos. No me lo habéis dicho. No me lo habéis dicho. Porque era medianoche. Así que teníamos que hacer una carta de mitos, que no la habíamos hecho. Venga, vamos a dejar a este señor aquí, pero vamos a robar la carta de mitos y a ver qué nos sale. Venga. El soñador se agita. ¡Uah! Buscar tierra firme. Añade una ficha de perdición al medidor de perdición. Nos colocaría con 6 de 12. O no mostrar miedo. Todas las aventuras obtienen el siguiente efecto de acceso hoy. Además de cual, cualesquier otros efectos de acceso. Pierde dos de cordura. ¡Bua! ¡Bua! ¡Qué dolor de carta! ¡Qué dolorazo, tío! ¡Qué dolorazo! Durante todo el día efecto de acceso, ¿sabes? Aparte de lo que haya. Que ah, por detrás no hay ninguno, pero por delante seguramente haya más. Perdición y Profundaco, yo también. Perdición y Profundaco, ¿no? Borthur, muchas gracias por el follow, ¿qué tal? Perdición, venga, pues venga, lo, lo tenéis clarísimo. Pues venga, perdición y Profundaco. Y ahora sí que no hay un espacio de tarea de monstruo, así que puede salir un poco donde queramos. Mirad, voy a cortar por aquí y voy a robar este. Este de aquí, eh, que son. Todos son tareas con dos dados. Y eh, este monstruo. <coughs> perdón. Este monstruo aparece en otra aventura menos que descartes una pista. Bueno, esto de aquí, ojo, nos va a secuestrar un dado verde, así que tengámoslo en cuenta. Y este dónde lo coloco. Aparece un monstruo legión de profundos. Madre mía, dónde lo coloco este. Buenas tardes. He visto varios vídeos tuyos en YouTube. Un placer seguirte en Twitch. Muchísimas gracias, Borzur, tío. Me alegro, me alegro de que te gusten los vídeos de YouTube y aquí, pues mira, en directo, un poco más en familia, aquí riéndonos un poco y empezando a llorar ya, empezando a llorar ya, Sabes qué? Lo voy a poner aquí en uno de los buenos, lo voy a poner aquí en uno de los buenos, pero el número mágico es cuatro, ¿eh? si hay cuatro profundos llega un momento que vamos a, empezamos a pillar de lo lindo, así que venga, vamos a hacer esto de aquí, hemos dicho que vendríamos aquí con la nostalgia, Josh Barnaby pensando en su familia, a los otros mundos no puede ir, porque ya hay uno, y hay que repartirlos equitativamente, es decir, no puede haber una carta con dos monstruos mientras sea una carta sin monstruos. Tienes que irlos repartiendo. Si hay una tarea de monstruo, como habéis dicho antes, es obligatorio ponerlo aquí, pero ahora aquí ya hay un monstruo, es decir, aquí ya no puedo poner otro, a no ser que ponga eh, monstruos en las demás, ¿vale? Así que hay que repartirlos un poco ahora. Es para que no los pongas todos en un sitio y no vayas y no te molesten, ¿sabes? Para que vayas donde vayas, pues te los vayas comiendo. Aunque ahora que lo pienso quizá mejor colocarlo en uno de estos y no ir, sabes, porque si voy aquí que es bueno para mí me lo voy a comer. Ay. Aunque ahora que lo pienso lo podríamos poner aquí y derrotarlo con esto, tío. Lo voy a colocar aquí. Lo voy a colocar aquí y se convierte en una tarea adicional de nuestra carta. Venga, vamos a ver si podemos deshacernos de él. Vamos a ir con cinco dados porque no tenemos más. Por suerte tenemos aquí un pergamino, así que la primera ya la tenemos. Pero luego necesitamos una calavera. Roland ganaba una pista después de resolver la carta de mitos. Es verdad, no se la ha dado. Ya tiene cuatro. Y George Barnaby tiene dos, dos pistas, así que después de. Descarta esta carta después de una tirada. Venga, vamos a tirar. Mira, vamos a tirar los dados. Y aquí tenemos. Mira, tres de investigación. Después de una tirada, descarto esto y me cargo al mostraco. ¿Vale? El mostraco está muerto. Y de momento se queda aquí. Y ahora, con estos tres de investigación, vamos aquí. Y ahora tiramos los dados otra vez. Y os recuerdo que tenemos aquí el pergamino, ¿vale? Muerto viviente, zombie, ¿qué tal? ¿Qué tal, máster? Jugazo el simbólico. Aquí estamos, intentando sobrevivir. En, en lo más profundo del océano Pacífico. Pues mira, pergamino. Ahí lo tenemos. Perdemos uno de cordura nos quedamos con 4 y pasamos la aventura. Entonces, descartamos una pista, ¿de acuerdo? Y este tipo lo ganamos como trofeo y no vuelve no vuelve no vuelve a salir. Si no lo hubiéramos hecho, volvería a salir. Esto es lo malo que tienen los profundos, ¿vale? Por supuesto, hemos pasado la aventura, desbloqueamos desbloqueamos el dado verde y ahora recuperamos las ganamos las recompensas. Ganamos dos de cordura, nos colocamos en 6 y ganamos una habilidad y como nos da 0 trofeos no voy a, a, a ganarlo no voy a ganarlo así que no gastamos esto no, no pillamos por culpa de Hydra pues venga habilidades expansión sí augurios de las profundidades muchísimas gracias Rex, por, por contestar es augurios de las profundidades muy chula muy chula la, yo creo que juraría que es la primera vez que la juego ¿eh? así que recomendadísima me, me gusta muchísimo me la había mirado por encima pero creo que aún no la había jugado tenemos arrojo cada vez que robes una o más habilidades después de la preparación, roba una habilidad adicional. Elige una para descartarla y quédate el resto. Descartar en cualquier momento para robar una habilidad. Bueno, nos, va, nos permite tunearnos un poquito con habilidades, ¿no? Aquí tenemos dos trofeitos, sacamos una aventura extra. Bueno, hay que intentar encontrar una aventura que nos haga avanzar los, los augurios, ¿eh? Hay que intentar hacer avanzar los augurios para pasar a la etapa 2, porque si no nos vamos a quedar atascados aquí. Venga, avanza el reloj, por supuesto, se queda en las tres y es el turno de Hank Samson. Y Hank, ¿qué vamos a hacer contigo, amigo? Él es el que está a tope, así que venir aquí a recuperarnos a la isla solitaria es un poco así, pero es que entonces nos comemos ataques de profundos. No hay otra. <coughs> no hay otra, amigos. Cualquier otra es una maravilla, sí, está, está muy chula, ¿eh? está muy chula, la verdad es que sí. Está muy chula. ¿Dónde mando, a, ¿Dónde mando a Hank, amigos? ¿Lo mandamos a una isla, aunque no recupere cordura y resistencia o qué? O lo mandamos a los ataques de profundo así que salga un profundo y tendremos dos en juego. Pero ya no tenemos. Ya no tenemos la flautita que nos hace matar a, a monstruos a, a, a casco porro, así, a dedo, así que cuidadín, eh. Hmm. Hank a la isla, ¿no? Aunque no recupere la cordura. Con un poco de suerte tiene un timoncito y podemos pasar a la etapa 2 a uno de los profundos y lo pones en la otra. A uno de los profundos y lo pones en la otra. Es una opción. Es una opción. Venga, vamos a hacer eso. Va, vamos a intentar quitarnos una de estas. Vamos aquí, ¿de acuerdo? Aparece un profundo, un monstruo legión de profundos. Pues venga, voy a hacer un corte por aquí y va a aparecer este. Calaverica y lo voy a colocar aquí. Venga. Recordemos que aquí no puede porque ya hay uno. Vamos a darle la vuelta y a ver los ataques de profundo. ¿Qué nos dicen? A ver qué nos dicen. Profundos incursores. ¡Wow! Entiendo que esto aparecía eh, aparece antes de darle la vuelta. Así que. Pero bueno, acceso aparece un monstruo igualmente. Profundos incursores. Las criaturas treparon por el cascón de babor con sorprendente facilidad. Y ahí los tenéis, mira. Mira, mira, que vienen que vienen, que vienen, que vienen. Pues, hombre, como mínimo, tenemos la, tenemos la recompensa que queríamos. Pues venga, acceso, aparece un monstruo. Pues venga, tenemos que hacer aparecer un monstruo y este aparece de la bolsita. A lo mejor nos sale una cosa que ahora veréis, que, uy, este... Mira, ya, ya, ya que me han caído, os lo enseño. Es que no, no. ves estos de color azul? Son, como, son misiones. Esto es de esta, de esta expansión. Cuentan como monstruos y se colocan aquí como monstruos. Pero son misiones, ¿vale? Así que si nos sale una de estos, que, se, que, se, que sepáis lo que es. Mira, robo esta, este de aquí que tengo pillado. Y a ver qué sale. Buah. Uy, este es de, este es de portales de Arkham. Voy a cambiarlo, ¿vale? Porque como no, no tengo... No, no estamos jugando portales. No quiero que haga eso. Este, este se me coló. Voy a, voy a robar otro. Mira, un sectario. ¡Uh! ¡Qué suerte he tenido ahí! <laughs> suerte que me ha salido el de portales, tío. Bueno, aquí no usamos pergaminos, ¿eh? Así que el, el hechizo no nos puede ayudar aquí. No nos puede ayudar. Este señor bachetado. Voy a... Creo que voy a gastar y además este señor chetadísimo con investigaciones pero no necesitamos investigaciones aquí necesitamos calaveras terrores y calaveras y terrores creo que voy a usar el dado amarillo que tiene calavera pero no tiene terror vamos a probamos con el dado amarillo o vamos con los tres verdes o con los seis verdes qué, qué creéis venga va un dos tres responda otra vez vamos con el amarillo o vamos o vamos a, con lo básico cómo cómo lo veis con el amarillo, ¿no? Vamos a intentar asegurar, venga, va. Con la pitillera, hans Sanson, tío. El granjero vio que subía por la... ¿Cómo era? Por el casco de vapor. Subieron unos profundos y dijo, voy a tomar un piti, tío. Me voy a fumar un piti. Y luego ya me los cargo si eso. Pierdes el hechizo. ¿Pierdo el hechizo? ¿Por qué pierdo el hechizo? ¿Qué hechizo? ¿Por qué pierdo el hechizo? ¿Por qué pierdo el hechizo? Voy preparando esto y si me lo contestáis. Porque ahora mismo no sé, no sé por qué pierdo el hechizo. Coño, ¿dónde está el dado amarillo? ¿Dado amarillo? Ah, hostia, claro, 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 vale. Ahora sé por qué pierdo el hechizo. Porque está el dado amarillo en el hechizo. Perdón, perdón, me había despistado yo. Perdón, perdón, perdón. Pero puedo desbloquearlo, ¿no? Puedo desbloquearlo voluntariamente y perder el hechizo para usarlo, ¿no? Entiendo, entiendo. Si no, lo recupero, pero yo creo que lo puedo hacer voluntariamente. Perdón, perdón, me, me, me he despistado ahí. Digo, coño, ¿dónde está el lado amarillo? Estaba en el hechizo, por eso pierdo el hechizo. Venga, vamos allá. Esos profundos incursores. Eh, Hank Samson, mira por la borda. Da una calada a su pitillo, a su Lucky Strike, y dice: ¿Para tu casa que te vas, pavo! Mira, uh, vaya tiradón, vaya tiradón, madre mía. Calaverica, calaverica. Vamos a hacer. Vamos a hacer la, la difícil. Vamos a hacer la difícil. Y vamos a volver a tirar lo demás. Calaverica o terror. Venga, vamos allá. Yo entiendo que sí lo podemos hacer. O sea, teníamos un, un hechizo ahí que lo hemos ido aguantando y ahora pues elegimos perderlo y ya está. Al final no. Es, es um, ni para ti ni para mí. Lo uso para otra cosa, pero pierdo lo, lo, que tenía, lo que tenía bloqueado. Venga, calavera o terror. Calaverica amarilla. Mira, con el amarillo, pum. Ni nos hubiera hecho falta. Pues oye, fantástico. Pasamos esto. Venga, que vamos a pasar la etapa 2 y empezar a la fiesta. Vale, esto para aquí. Ganamos el monstruo que será un sectario que dice intenté empujarlo para huir, pero su, eh, su impío fanatismo parecía darle una fuerza inhumana. Pues para tu casa que te vas, mira. Este era Hank. Pues esto es un trofeito que ganamos. Esto se, este señor se viene para aquí. Ganamos un objeto único. Hay perdón, común. Vale. Truco, otro. Y aquí eh, la he cagado yo. Porque este señor. Bueno, no, pero este señor siempre ha estado a tope. Ganamos un objeto común. Que es. ¡Uh! Un lanzallamas. Amigos, un lanzallamas. Tenemos o el dado rojo o el dado amarillo. Este o bien este. Buah. Un granjero con un lanzallamas, amigos. Yo no quiero decir nada, pero esto se va a complicar. Y además, una vez por día, prevengo la pérdida de uno de, de, uno de cordura o de resistencia. Y me gano el trofeito. ¿Vale? Y son. Tengo ya 6, 7 trofeos. Venga, 7 trofeos. Y esto, eh, además, avanza esto de aquí. Y dice: Puedes pasar a la etapa 2. Viajamos a la etapa 2. Venga. Como viajamos a la etapa 2. Las cartas de etapa 1 ya no van a jugar en la partida. Y cogemos las de etapa 2, ¿de acuerdo? Así que estas, venga. Las dejamos aparte. Las cartas de. Las cartas de mitos, también, todas estas que veíamos de etapa 1. Eh, Nerinde. Muchas gracias por el follow. Has llegado justo a tiempo para ver la etapa 2 y cogemos las cartas de mitos de la etapa 2, que son estas de aquí, y a partir de ahora jugaremos con estas. Pues venga, vamos ya a empezar a rellenar ya con, con cartas de aventura de la etapa 2, ¿vale? Eh, por supuesto, las que quedan de etapa 1 en la mesa de momento se quedan y a medida que las vayamos eh, resolviendo irán apareciendo cartas de la etapa 2. Y como podéis ver aquí ya hay, hay rojo, ¿vale? Uf, qué miedo, tío. Bueno, ahora sí que empieza la fiesta. Venga, mira, uh, la primera brecha de pesadillas. Puedes añadir una ficha de perdición si el medidor de perdición, perdi, al medidor de perdición, perdón, para colocar una carta de otros mundos boca arriba por debajo de las demás aventuras. Puedes, que no debes. Pues venga, vamos allá. Esto aquí podríamos gastar cositas. Este señor está a tope. Podríamos gastar cinco trofeos, por ejemplo. Si gasto cuatro, mira, gasto cuatro trofeos. Para obtener un objeto único. Este señor. Este trofeo se vuelve a la, a la bolsa. Y vamos a ganar un objeto único. Venga. La etapa 2 la veré en diferido. Buenas noches. Claro que sí, Alcurra. Muchas gracias por, por pasarte. Y vamos a ver qué nos sale. Mira, los cultos inconfesables. Dadico Rojo. Venga. Fiesta para este señor. Y ahora sí que ya. Ahora sí que. Ahora sí que sí. Ahora ya empezará la fiesta. Avanza el reloj. Son las seis. Y vamos con Mintifan, Mintifan y Calvin, Mintifan y el becario. ¿Dónde vamos? Eh, perdón, añade esta aventura boca arriba a la zona de juego cuando viajes a la, a la etapa 2. Tenemos la aventura especial, el resurgir de Riley. A medianoche añade una ficha de perdición a medidor de perdición. Si la pasamos, pone en juego la aventura especial El Durmiente despierta, que es esta de aquí que nos queda. Hay dos de la etapa 1 y dos de la etapa 2. Como podéis ver, son cinco trofeos. Así que no está nada mal. Está complicada pasarla, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Mintifan. Vamos aquí. ¿Queréis ver lo que hay aquí o qué? Aquí es donde ganamos símbolos arcanos, supuestamente. Así que tendríamos que... Tampoco tenemos mucho margen de maniobra, ¿eh? Cuatro más de perdición y se nos despierta, se nos despierta Hydra. Así que a lo mejor tendríamos que ir aquí para intentar empezar a ganar símbolos arcanos. Yo no quiero decirlo, pero lo digo. No vendría mal empezar a ir por Faena. Claro que sí. Venga, va, vamos con Mintifan y vamos a la brecha de pesadillas. No voy a, no voy a añadir la ficha de perdición, ¿de acuerdo? Me voy a quedar tal cual. Y Turu empieza a sonar la alarma. ¿Sabes aquello que la paras y dices, bueno, cinco minutitos más? Cinco minutitos más. ¡Corrupción! Buah. Qué mala pinta tiene esto. Y además no nos da símbolo arcano, tío. Qué putada. Esto es una putada. La corrupción pesaba con tal densidad en el aire que quedarse demasiado tiempo en la brecha era más de lo que ninguno podíamos soportar. Aún noto la asfixiante oscuridad filtrándose por mi piel. Acceso pierde uno de resistencia y uno de cordura. Uno y uno, ¿sabes? Mira, Calvin, fue bonito mientras duró. Calvin se va. Así que eh, hago que pierda Calvin uno de resistencia, así que ella va a perder uno de cordura, ¿vale? Y bueno, y empieza la fiesta. Empieza la fiesta. Tenemos... Buah, y ella tiene que perder aquí dos de resistencia. Madre mía. Uf. Bueno, aquí, aquí ya, empieza, ya empieza lo serio. ¿eh? Además, ella tiene la escopeta. La escopeta que nos permite cambiar un dado. Descartarla para cambiar un dado al resultado de calavera. Uf. Bueno, vamos a... Sí, sí. La tarea de quitar dos de resistencia está la cosa complicadita. Pero bueno. Es lo que nos ha tocado, así que vamos allá. Venga. ¿Qué tenemos? Tenemos cuatro pistas, recordémoslo, que nos permite tirar todos los dados que queramos gastando una pista. Así que vamos a ver qué pasa. Podemos hacerlo en el orden que queramos, así que vamos allá. Venga, boom. Mira, 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 mira. Uy, me falta el terror, tío, qué putada. La de abajo la tengo, pero aquí me faltaría el terror para hacer esto. Ah, y esto nos va al revés: cambia un resultado de terror a un resultado de calavera. Y ¡Shit! Si, pueda, si pudiera ser al revés, también pasaríamos la primera tarea. Pero como no es así, si quiero completar esta tarea, voy a tener que pillar dos de resistencia. Y esto, y esto no. Y, pero y nada, me, nada, nada me, me garantiza que vaya a pasar esa luego, ¿sabes? Y si hago esto y gasto una pista y tiro todos los otros dados, a ver si me sale un terror, ¿qué pasa? Hostia, sí, es verdad, es verdad, perdón. Al pasar a la etapa 2, Moncara, muchas gracias, muchas gracias. Al pasar a la etapa 2, se daba la vuelta a la carta del medidor de augurios, a la carta de escenario que le llaman, ¿vale? Perdón, eso ha sido fallo mío. Le damos la vuelta y aquí tenemos el amuleto de relé, ¿vale? Y si no tienes eh, las joyas, se te, se, te, se te bloquean dados, pero como tenemos las tres, vamos a tener todos los dados disponibles, perdón. Y luego, si la ficha de augurio fuese a avanzar, como aquí ya no avanza ni tira para atrás, en lugar de eso retira de la partida un monstruo Legión de Profundos que esté en cualquier aventura. Tenemos que intentar seguir ganando trofeos de avanzar el augurio. Si la ficha de augurio fuera, fuese a retroceder, en lugar de eso, aparece un monstruo, ¿vale? Por suerte, de momento tenemos todos los dados desbloqueados, así que colocamos las joyitas aquí en el amuleto y lo tenemos abierto. Muchas gracias, ¿eh, Moncara. Se me, se me había pasado completamente. Pues vamos a gastar una pista, como decís. Y vamos a tirar todos estos dados. A ver si nos sale uno de terror. Sabéis que con una pista podemos elegir la cantidad de dados que vamos a volver a tirar. Y a ver si nos sale el terror. Y, y ganamos, la primera, ganamos la primera tarea. Mira, ahí está el terror. Fantástico. Pues venga. Minty Fan se hace la primera tarea. Y ahora vamos a por la segunda. Y por suerte, se podría decir que. O sea, tenemos la, la calavera asegurada. Así que ahora vale la pena porque ahora sí que pasamos la aventura. Qué pena que no nos dé símbolo arcano. ¿Qué tenemos? Pues mira. Antes de gastar nada, podemos esperar a la última tirada porque tenemos la escopeta. Así que venga, seguimos. Seguimos. Vale, ahí está, la calavera. Pillamos dos de resistencia que nos quedamos en dos, pero pasamos la aventura. Muy bien. Pues venga, pasamos la aventura que nos da de recompensa una pista. Venga, pistita. Un objeto común. Ahí está el objeto común. Voy a cortar por aquí, por ejemplo, y a ver qué nos dan. Nos dan... Un tomo antiguo, que nos da el dadito amarillo, perfecto. Y nos da un aliado. Ese Fan. tiene donde gentes, amigos. Voy a cortar por aquí. ¿Y qué nos sale? ¡Olive McBride! Esta señora está un poco majara. Una vez por día, al comienzo de tu turno, puedes gastar dos trofeos y colocar cuatro de cordura sobre esta carta para obtener un hechizo o una pista. P colocar uno de cordura, perdón, no cuatro. Descarta esta carta cuando haya tres fichas sobre ella. Bueno, muy bien. ¿Nos da hechizos o nos da pistas? Perfecto. Al inicio de tu turno, así que ahora no lo puedo hacer. Vale, pues esta señora se viene para aquí. Son dos trofeos. Voy a, voy a perder uno de cordura para hacer esto, ¿vale? Y ahora, como es el inicio de la fase de reloj y estoy ahí, lo gasto para recuperar eh, dos de resistencia, ¿vale? Y nos ponemos en cuatro. Y estamos al máximo. Bien, vamos, mintifan. Min. Cartita. Esta no es roja, esta es amarilla. De, de etapa 2. ¿eh? Puedes poner boca arriba, una aventura que esté boca abajo. Hostia, bien, bien. Bien. Gasta pista, pista. <coughs> Perdón. Reloj, son las nueve. Roland Banks. Una vez durante tu turno, puedes hacer que otro investigador recupere uno de cordura. Mintifan va a recuperar uno de cordura. Bien. Esta carta me interesa conservarla. Roland, lo mandamos aquí. Hemos dicho que íbamos por faena, ¿no? Pues venga. Puedes poner boca arriba una aventura que esté boca abajo. Claro, estas no nos convienen. Pues voy a poner boca arriba esta. Y así no aparece el monstruo. Acechador taimado. Buah. Trucutru. Vaya tela de aventura. Pues venga, boca arriba. Y ahora nosotros vamos a las costas alienígenas. Y nos dice así huellas en la arena. Y sigue sin darnos símbolos arcanos, amigos. Yo creo que si no es roja no nos va a dar símbolos arcanos. Hay huellas en la arena, y nos dicen, nos dimos cuenta con consternación. De que las criaturas que llevaban semanas tras nosotros nos habían seguido a la isla maldita. No había ningún lugar a salvo de su presencia. Buah, hay que hacerla por orden: 2, 3, 4. 2, 3, 4. Pues bueno, estamos bendecidos. No tenemos absolutamente nada más, así que vamos allá. Tenemos seis dados verdes. Tenemos un dado blanco. Y a ver qué pasa. Primero necesitamos dos. Venga, Roland. Tenemos cuatro pistas, así que de pistas vamos bien. Bueno, aquí tenemos dos, así que, por ejemplo, este dado aquí. Volvemos a tirar, venga. Por suerte no hay efecto de terror, ni efecto de nada. Venga. Necesitamos tres. Tres, vamos, que esto está hecho. Vamos, Roland. Y además nos dan dos pistas, ¿eh? Que se me acaban las fichas de pista, amigos. Cuatro, cuatro lupas. Mira, cinco, seis lupas. El hombre bendecido ataca de nuevo. Ganamos esto. Nos dan dos. Voy a gastar. Voy a gastar uno de... de resistencia. Para ganar este trofeo. Con diez trofeos te dan un símbolo arcano. Eso solo en el juego base. Eso solo en el juego base. En las expansiones ya no. Lo quitaron. Porque la gente lo que hacía era acumular trofeos para comprar símbolos arcanos. Ahora ya no se pueden comprar símbolos arcanos. Lo han quitado eso ganamos dos pistas y un aliado vale y además como eh, perdón primero un aliado creo que lo de comprar símbolos arcanos lo quitaron ya si no recuerdo mal con la primera expansión mira que te digo un aliado ruby standish cuando se una a ti coloca dos objetos únicos sobre ruby standish puedes usar estos objetos como si fueran tuyos descarta esta carta cuando hayas ganado todos, gastado todos sus objetos únicos bien ruby Bien, Ruby. Estos dos de aquí. Venga, ¿qué nos sale? Es la ladrona, ¿no, Ruby Standish, creo. Mira, tenemos... Eh, hostia, ninguna con dados. El agua bendita. Descarta para elegir un investigador para que quede bendecido. Ya. Yeah. Cuidadín. Prisma de visión. Después de una tirada, descartar para cambiar un dado a su mayor resultado de investigación. Puedes usar este objeto en el turno de cualquier investigador. Ya. Yeah. Ahí estamos con Ruby. Esa Ruby buena. Vale, eh, fase de reloj. Empieza ahí, empieza ahí, gasto dos trofeos y curo dos a. Curo dos a Roland. Y tenemos que poner otra aventura aquí. De etapa 2. Avanza el reloj, es medianoche. En el barquito del placer. Y aquí tenemos algún efecto a medianoche. Añade una ficha de perdición al medidor de perdición. Teníamos aquí seis y una siete. Y aparece profundo. Buah. Y aparece profundaco, amigos. Buah, esto ya. Mira, mira, este, ¿dónde lo coloco? No tenemos tarea de monstruo. Ni aquí, ni aquí, ni aquí. Aquí, ¿por qué no? Madre mía. ¿Qué más? Había alguna otra por aquí. Cada investigador descarta un objeto común a menos que pierda uno de resistencia. Él no tiene objetos comunes, así que entiendo que pierde uno de resistencia. Porque entiendo, ¿no? Cada investigador descarta un objeto común a menos que pierda uno de resistencia. Yo no puedo elegir con él. Descarto un objeto común porque no tiene. Esto es arca, amigos. Así que si no tienes pierdes. Él tiene objetos comunes. Voy a descartar el material de investigación. Así se queda tal cual. Aunque él una vez por día. Esto ya lo habíamos hecho. Lo descarto. Y ella tiene objetos comunes. Eh, voy a descartar la escopeta y me quedo con el tomo antiguo. ¿Vale? Venga, pum. Pues ni tan mal. Venga, a medianoche, a medianoche. Esto es un acceso. No tenemos más efectos a medianoche, pues tocará robar una cartita de mitos. Y el señor se pondrá con una, dos, tres, cuatro, cinco. Tres, cuatro, cinco, seis, siete pistas, ¿sabes, Roland? Es un investigador que no para de encontrar pistas, amigos. Venga, los profundos merodean. Buah eliminarlos, aparece un monstruo legión de profundos o evitarlos por ahora, arz avanzar el reloj. Voy a hacer avanzar el reloj, amigos. Lepa, que se me lía. No quiero más profundos en mi vida. Quiero que la cosa esté medio tranquila. Vale, esto ha sido Roland, así que le toca a George. George, ¿dónde vas, amigo? Vamos aquí, venga. Puedes poner boca arriba una aventura que esté boca abajo. Venga, pues esto, ¿por qué no? Mira, y además tiene... ¡Oh, putadón! Nos bloquea el dado amarillo esta. Ah, eso ha sido mala suerte. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eh, este señor se viene aquí, a las costas alienígenas, otra vez. Te veo complicado después de dos horas sin ni un símbolo arcano aún. Sí, sí. Está la cosa... Hombre, el del honor. Advertencia grabada. Aunque el idioma de su texto era desconocido, su propósito era muy claro. Terror pierde uno de cordura. Bueno, ahora sí que empieza ya la fiesta. No tiene un efecto de acceso. Sin símbolos arcanos, chicos, no se gana esto. No se gana a esto. Voy a... Entiendo que esto lo tengo que hacer en mi turno, así que no puedo hacer que quede bendecido él ahora. Pues venga, vamos a por esto. Venga. ¿Qué tengo por aquí? Cuando robes habilidades, pues este señor no está bendecido. Pues ¿qué le vamos a hacer? Vamos allá. Venga. Por suerte no son en orden, así que vamos. Vamos bien, tenemos una pista, eh. Pero Roland no se ha cobrado la suya. Después de la carta de mitos. Venga. 3 y 1, 4. Mira, una la pasamos. Continuamos. qué complicado está esto. ¡Terrol! Terrol. Aquí. Y ahora ya vamos a por los cuatro de investigación. Vale, una vez por tirada durante su turno, George puede cambiar un dado que muestra un resultado de terror a un resultado de dos investigaciones. Venga. Dos y dos, cuatro. Y uno, cinco. Y me sobra uno, a mí mismo, coño. Pues mirad, gana dos pistas y a me queda una, una ficha de pista solo. ¿Están limitadas? Entiendo que no. Entiendo que no están limitadas, ¿eh? Así que mirad, voy a colocarme uno de estos para darle una pista más a este hombre. Y un símbolo arcano. Ué. El del honor. Ya tenemos uno. Mira, ya tenemos uno. Uno de doce. Solo nos quedan once. Uno nos, nos quedan once, tío. Madre mía. Y esto, este señor vuelve aquí. Ganaríamos dos. Gasto uno para curarme dos, creo. Si gasto uno para ganar esto, me curo dos. Así que gasto uno, me quedo en uno. Gasto dos para curarme dos. Me vuelvo a colocar en tres. Y oye. Y sale una roja, venga, va, que sale una roja. Ahora sí, ahora sí que sí. Avanza el reloj. Le toca a Hank. Me quedan 11 símbolos. Uah, madre mía. Le toca a Hank, que va a Tuti, a Tuti, a Tuti con el culto sin y con el lanzallamas. O sea, oh, pero este, tenemos el dado amarillo bloqueado, tío. Pero esto nos daría. Quizá tendríamos que ir aquí, ¿no? Es que tenemos que recuperar este dado, tío. Si no, esto no nos sirve para nada. O podemos ir aquí a intentar a ver que nos salgan símbolos, pero es que luego la cosa se va a complicar. Y encima tenemos el bicho este, que además nos dice. Aparece en otra aventura a menos que descartes una pista. Él no tiene pistas, así que este convendría que vendría que, vin que viniera Rolana por él. Él, como mínimo, puede tirar el dado rojo. Vamos aquí, venga, va, a ver qué pasa. Venimos a la brecha de pesadillas. ¿Puedes añadir una ficha de perdición? Para añadir una carta de otros mundos. No. Pesadilla desatada. Otro símbolo arcano. Buah. Solo uno. En el interior de la brecha cada uno vio una parte de nosotros mismos que habíamos aislado incluso de nuestras propias mentes. Comencé a temer a mis compañeros tanto como temía a la pesadilla en la que nos encontrábamos. Buah. Augurio igual a menos bichos. Es verdad. Luego iremos ahí. Venga, va. A medianoche añade una ficha de perdición al medidor de perdición. Y además nos bloquea un dado verde. Hank. Amigo. No sé cómo lo ves, pero los cultos inconfesables se van para su casa. Vamos a tirar dadito rojo. Y vamos con esto. Una vez durante tu turno puedes girar un dado que haya obtenido un resultado de investigación. Aquí necesitamos 5 de investigación. Esto nos puede ir muy bien. Esto nos puede ir muy bien. Venga, vamos allá. Vamos a intentarlo. Por pues suerte no es por orden. Así que venga. Augurio igual a menos bichos. Esto me tendría que haber acordado yo. Venga. Luego mandamos a Mintifan para allá. Vamos allá. ¿Qué tenemos? Hostia, mira, tenemos el, el gilipuas. Mira, terror y pergamino. Esto se viene para aquí. Y perdemos uno de cordura, ¿vale? Que va a ser el que no pierde. Va a ser el que no pierde, ¿vale? Va a ser el que no pierde. Y ahora vamos a tirar y vamos a seguir. Usa el cofre portal. A ver. También podría usar esta de aquí. El vaticinio. Y vemos las cartas del mazo de aventuras. Ahora... ¿Sabéis qué? La voy a usar. La voy a usar porque sigue siendo mi turno. Descartar para mirar las cuatro primeras cartas del mazo de aventuras. Descarta una y devuelve las otras tres en, el, en cualquier orden. Vamos allá. Vamos allá. Las cuatro superiores. Una, dos, tres y cuatro. Hay dos rojas. Vamos a ver si hay alguna con mogollón de símbolos arcanos. Mira, un símbolo, dos símbolos. Esta se queda. Esta tiene símbolo, esta tiene símbolo, esta no tiene símbolo, nos bloquea el dado rojo. Adiós. Y ahora voy a poner esta primero, ocho. Buah, en. Vamos a poner estas así, ¿vale? Así ya sabemos que en la siguiente, como mínimo, nos podemos llevar dos. A ver qué pasa. Y vamos. Y vamos allá. ¿Cómo estábamos? Eh, habíamos hecho esto. ¿Había tirado o me faltaba tirar? Hostia, no me acuerdo, tío. Creo que no había tirado porque he dicho, voy a, voy a coger el, el hechizo. Vamos allá, venga. Viva el vicio, coño, claro que sí. Venga, 5 de investigación. Cinco de investigación. Mira, cinco y calavera. Hostia, y lo saca, tío. ¡Amísimo! Mira, cinco y calavera. Y nos lo pasamos. ¡Bum! Brutal, Hank Samson, tío. Brutal. Vale. Eh, este señor, ganamos una habilidad. Ganamos una habilidad. Sigilo. Venga. Vamos con sigilo por el barco, tío. Y nos dice, una vez durante tu turno puedes volver a tirar un dado que haya obtenido un resultado de investigación. Descartar durante el turno de cualquier investigador para, de, para devolver un monstruo al recipiente de monstruos. Estos no vuelven al recipiente de monstruos. Estos no vuelven al recipiente de monstruos. Dudo si la podría usar. Y un símbolo arcano. El segundo. Dos de doce. Venga, ya tenemos una sexta parte hecha. Avanza el reloj. Este señor... ¿Dónde está la carta que hemos ganado? Voy a... Voy a pillar... Pillo. Voy a pillar uno de resistencia. Porque recordad que antes había gastado para no gastar el de aquí. Y me quedo el trofeo. Y tenemos cinco. Y ahora viene esta de aquí. ¿Vale? Y con esta de aquí sabemos que la cosa puede, puede ir un poco mejor. Así que, venga, vamos allá. Eh, hemos avanzado el reloj, le toca a Mintifan. Y vamos a mandarla aquí. Vamos a mandarla aquí, no tiene dado amarillo, pero tiene, tiene pistas a punta pala Y vamos a ver si lo conseguimos. Y hay un profundo voraz. Y el profundo voraz dice así. Acorralamos a la criatura en la bodega de carga. Pero nadie se atrevía a ser el primero en atacar. Su anterior víctima no llegó a la mañana siguiente y sus brillantes dientes prometían un destino similar a quien se atreviera a hacer el primer movimiento. Perdimos cuatro buenos hombres en el combate. Buah. Pues espero que no perdamos a Mintifan. Hostia, nos hace pillar dos de, dos de resistencia esto. Y además tenemos a este gilipúa aquí. Buah, esto, esto va a ser divertido. ¿Con qué vamos? El tomo antiguo no lo podemos usar. ¿Vosotros creéis que el sigilo lo puedo usar? Descartar durante el turno de cualquier investigador para devolver un monstruo al recipiente de monstruos. Claro, este tío técnicamente no va al recipiente de monstruos. Y no me dice puedes matar un monstruo. Así que entiendo que no lo puedo usar. Así que es una putada, tío. Una vez por día, al comienzo de tu turno, puedes gastar dos trofeos y colocar uno de cordura sobre esta carta para ganar un, para obtener un hechizo o una pista. Voy a hacerlo. No lo he hecho al principio de mi turno, pero lo hago. Obtengo un hechizo, ¿vale? A ver qué nos sale. Mira, un convocar Shantak. Bueno, pues algo es algo. Podemos bloquear un dadito aquí. Vamos a tirar. ¿Qué vamos? Con los seis verdes solo. Pues uah. Con los seis verdes buscamos. A ver si como mínimo podemos matar a este tío. Si este tío era. Podemos descartar una pista para quitarlo de encima. Regla nefasta, sí, sí, tiramos para adelante. No, no, pero técnicamente dice, no dice matar a un monstruo, dice devolver un monstruo al recipiente. Como estos no van al recipiente, entiendo que ni regla nefasta ni nada, no se puede hacer y punto. Venga, vamos allá. ¿Qué tenemos? Calaverica, pergamino. Mira, el monstruo liquidado. Bien. Como mínimo este tío está, está liquidado. Y ahora tenemos que ir a por, a por la otra, que son seis de investigación y calavera, ¿sabes? Podría bloquear la calavera. Puedo bloquear la calavera con el hechizo. Y vamos. Y tenemos pistas. Tenemos cuatro pistas. Así que tenemos que llegar a seis. A seis lupas. Venga. Dos lupas. Tiro todo. Esto es basura pura. No hay uno y para atrás. Tiro todo. Buah, tío. Gasto pista. Tiro todo. Buah. Empieza de partir. Dos. Gasto pista, me quedo el de dos, tiro estos dos. Por supuesto, no estoy eliminando dados porque estoy gastando pistas, eh. Pero me queda solo una. Tres. Hostia, me falta solo una. Gasto. Gasto la última pista. La abuelita Horn nos ha ayudado, pero se va para su casa. Gracias, abueli. Vamos allá. Vamos. Ahí está, media partida. Seis. Seis. 6, eh, la calaverica y el monstruo, y pasamos esto. ¡Buah! Uf. ¡Oh putada! No tengo pistas. Para... Este tiene que volver. No, he tenido que gastar todas las pistas. Y ahora no puedo gastar una pista. Este tiene que volver a otra aventura. Y le voy a meter aquí, tío. Que le den. ¡Buah! Bueno, como mínimo hemos. Des... Ah, pero ahora nos lo cargamos. Bien, bien, bien. A ver. Vamos por partes. Objeto único. Objeto único. Venga, objeto único. Este hechizo está gastado. Fuera. Un objeto único. Tenemos la vigía azul de la pirámide. Descarta esta carta después de una tirada para cambiar un resultado, un dado de un resultado al pergamino. Bueno, podría ser peor. Te comes dos de daño, cierto. Me como dos de daño. Dos de daño. Eh, ganamos un hechizo. Un hechizo. Llamas purificadoras. Después de que cualquier investigador lance los dados, descartar para derrotar a un monstruo. Si tiene un requisito de terror, puedes derrotar a un monstruo adicional que tenga un requisito de terror. Este no tiene terror, este no. Ah, oh, no tienen terror. Este sí que tiene terror. Pero no hay otro. Bueno. Es. Después de que cualquier investigador. Este, este, este hechizo nos puede ir. Feten. Y ahora hacemos avanzar el augurio. Y nos dice que. Puedes retirar de la partida un monstruo de estos de profundos. Voy a retirar a este. Voy a retirar a este. Venga. Y ahora. Eh, estos son tres. Voy a. Voy a pillar uno de daño para pillar esto y los gasto para curarme de dos. ¿Vale? Así que gano uno. Es que al menos voy aguantando. Venga, nos sale una, una aventura aquí. Avanza el reloj. Se hace la medianoche y empieza la fiesta. Añade una ficha de perdición al medidor de perdición. Pues venga, esta es una normal, así que no, no va a salir otro profundo, pero ya solo nos quedan dos para que se despierte Hidra, porque estamos haciendo ya mucho alboroto en el agua. Cada investigador pierde uno de cordura a menos que un investigador, un investigador descarte una pista. O sea, podría descartar esta suya. Él puede descartar una y por ellos puedo descartar una de, de él. No dice que tenga que descartarla cada uno. Voy a, intentar, voy a intentarlo, ¿vale? Él descarta una. Él descarta una y él descarta dos más, una por Hank y una por Min. Yo lo entiendo así, ¿vale? Cada investigador pierde uno de cordura a menos que un investigador descarte una pista. No a menos que ese investigador descarte una pista. Venga, seguimos. Tú, tú, a medianoche, cada investigador descarta un objeto común a menos que pierda uno de resistencia. Buah. Buah. Mira. Él se la come. Porque no puede. Él se la come porque no puede. Él se la come porque no quiere. Y ella se lo come porque no quiere. Porque tenemos aquí un tomo antiguo que nos puede ir muy bien. ¿Vale? Y ya está. Ya está. Ha avanzado el reloj. Es la hora de los mitos. Así que Roland se cobrará una pistica. Así que hemos, yo creo que hemos hecho bien gastándolas. Y vamos a ver qué pasa. La ciudad tiembla. Ponerse a cubierto. Cada investigador pierde uno de cordura. ¡Pum! O calmar a los demás. Cada investigador pierde uno de resistencia. Bueno, estamos mucho mejor de cordura que de resistencia. Así que fuera, fuera, fuera y fuera. Buah, así, por la cara. Y, uno, y una pista para Roland. Buah. Vale, esto había sido. ¡Uy! ¡Que la lío! No. Esto había sido el turno de Minty Fan. Así que le toca a Roland. Roland. Descarta esto para que un investigador quede bendecido. Vamos a bendecir a alguien. ¿A quién podríamos bendecir? A Hank, tío. Hank será nuestro hombre. Voy a bendecir a Hank, que va chuta. O podríamos bendecir a George, que no va tan chutado. Así repartimos más los chutes, ¿no? Venga, va. Bendecimos a, a George, ¿vale? Y eso hemos gastado eso. Y ahora nos dice, después de una tirada, descartar para cambiar un dado su mayor resultado de investigación. Vale. Puedes gastar 10 trofeos o ser devorado para obtener una ficha de amureto roto. Sí, hombre. Gastar 10 trofeos. Una, las tenemos todas aquí, así que en principio no, las, no hace falta. Vamos a la Ciudadela, venga, a ver si conseguimos gastar, ganar esos dos. Conocimiento arcano perdido. En lo más profundo de las sinuosas catacumbas que había bajo la Ciudadela, descubrimos un tomo que llevaba perdido desde tiempos inmemorables. En ese momento, no se nos, no se nos ocurrió que quizás tendría que haber seguido así. Terror, pierde uno de resistencia y uno de cordura. Roland. El señor bendecido. Una vez por turno puedes hacer que otro investigador recupere uno de cordura. Mintifan, recupera uno de cordura. Vamos allá. Está bendecido. No tiene nada más. No tiene nada más. Ojo, que Mintifan esté dado de aquí con el 2. No sé qué coño hace aquí. Lo voy a retirar porque no, no tenía nada. Ah, no, era de Olive McBride. Lo había, había gastado una vez esto. Vale, vale, ya está. Min puede permitir a otros investigadores usar sus objetos comunes y únicos. Cada vez que Min u otro investigador usen uno de los objetos comunes o únicos suyos, Min recupera uno de cordura. Podríamos ayudar a Roland. Con. Hostia, puede usar más cosas, ¿eh? Porque puede usar el tomo antiguo. Por ejemplo, lo hago. Ella se recupera uno de cordura. Y Roland va a usar ese tomo antiguo. ¿vale? No dice que tengan que estar en el mismo lugar. Y además, podremos usar esto si queremos. Porque dice pues, sus objetos comunes y únicos. Cada vez que lo haga, que usen uno, ella se cura. Así que luego podremos usar esto y ella se curaría uno más. Venga, vamos a por esto. Es una sola tarea. 8 de investigación, dos pergaminos. dos pergaminos. Y avanzar el reloj. Madre mía. Venga, Roland. Uf. Vamos, Roland. Uf, hostia, ni un pergamino. Suerte que tenemos pistas. Estoy por tirarlo casi todo. Mira, este 3 creo que me lo voy a guardar. Voy a gastar una pista y voy a tirar todo lo otro. Porque vaya mierda de tirada. Vaya mierda de tirada. Vamos, Roland. Dos símbolos arcanos, tío. Ahora, ahora sí, hombre. Mira, pergamino. Son 4. 3 y 4, 7. Y una 8. Pergamino. Nos faltaría un pergamino, amigos. Y podemos usar, usar esto. Descarta esta carta después de una tirada para cambiar un dado a un resultado de pergamino. Cambiamos esto el pergamino porque es la sinergia de Mintifan. Ella se cura uno. Y tenemos pasada la aventura, tío. Hostia, esta, esta habilidad de Mintifan es buenísima, ¿eh? Buenísima. Eh, y pasamos la aventura, pero tiene que avanzar el reloj. Objeto. Era un objeto. Era un objeto. Era un objeto único. Hemos usado el tomo. Objeto común y, el, y esto Objeto único, no era un hechizo, ¿eh? así que podemos hacerlo ¿Vale? Aquí lo dice ¿eh? Objetos comunes y únicos, los hechizos no Pero esto era un objeto Así que vamos para adelante Hemos avanzado el reloj, ganamos un hechizo Truku tru Maldición de azazoz bien Y dos símbolos arcanos, ¡vamos! 4 de 12 4 de 12, tío Buf Tiramos para atrás Eh... Paga uno, gana esto de tres, los gasta, se recupera de dos. Se pone de dos a cuatro. Y venga, y, vamos, y nos vamos curando. Y nos vamos curando. Avanza el reloj, le toca a George Barnaby. George, a medianoche aparece un monstruo. George, te vienes para aquí que estás bendecido, tío. Te vienes para aquí que estás bendecido, tío. ¿Sabéis qué voy a hacer? Descartar en cualquier momento... Para robar una habilidad. Descarto el arrojo. Y voy a ver si me sale una habilidad más morona, tío. Suerte. Cuando, estés, cuando robes un evento durante tu turno, en lugar de eso puedes robar dos eventos. Elige un evento para resolverlo y descarta el otro. ¿Eventos? ¿Hay eventos? Creo que los eventos son de portales de Arkham. Son, esas, son estas de aquí, que tienen esta redondita de aquí. Me parece que esta carta no la puedo usar en esta expansión. Porque no hay eventos. No hay eventos. Solo tenemos aventuras. Y mitos. Voy a descartarla y voy a robar otra, ¿vale? Porque me parece que es de portales de Arkham. Artimañas. Cada vez que robes uno o más objetos comunes después de la preparación, roba un objeto común adicional. Elige uno para descartar y quédate descart el resto. Vale, perfecto. Esta me gusta más. Y ahora vamos aquí, a las salas de la semilla estelar. Vamos a darle. Desde la oscuridad. Podíamos oír a la criatura acercarse antes de poder verla. Sus llantos y atronadores pasos. Resonaba en contra los adoquines esmeralda. Esto parece ya una semilla estelaria. Vienen a tope. ¿eh? Bueno, nos da un simbolito arcano. ¿Qué le vamos a hacer? Tampoco es que sea muy, muy a tope, pero algo es algo. Y vamos bendecidos. Venga. Mintifan tiene algo más. Mintifan no tiene nada más, amigos. Ya no, tiene, ya no tiene objetos, así que ya no podemos usar su habilidad. Pues vamos allá. Venga. George, el abogado. Tenemos, una, tenemos dos pistas. Que esta ficha de aquí cuenta como pista. Venga, cada vez que robes uno más objetos comunes, venga, vamos allá. ¡Pum! Dos, dos y dos. Mira, la primera la pasamos, tío. Dos, dos y dos. La primera la pasamos, venga. Vamos allá. La primera está pasada. Seguimos. ¿Terror o. o pergamino? Terror y pergamino, no. No, 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 no. Venga, pues el terror. Ya sabemos que están cargados para los pergaminos estos. Así que venga. Pergamino, pergamino, pergamino. Terror. Tócate lo que nos suena. Fuera ese. Pergamino, pergamino, pergamino. Y dos pergaminos, tío. ¡Amísimo! El amísimo gana una pista. Ganamos un símbolo arcano. Venga. Cinco de doce. Bueno, hemos hecho un papel digno como mínimo, creo yo. Y ahora esto lo devolvemos. Suerte que está bendecido, ¿eh? Este señor se vuelve para el barco y ahora pues vamos a tener que hacer el vivir lo que todo el rato de todo el rato no este si se gasta uno se coloca en tres pues venga gasto uno para ganar el trofeo gasto dos porque estoy aquí me subo a tres porque me curo dos y así vamos aguantando vamos aguantando avanza el reloj son las nueve de la noche que de hecho son las diez y es el turno de Hank Samson Hank Samson tú qué tenías tú tenías algo por aquí muy potente pues volver a tirar un dado con. Va con el lanzallamas. <coughs> Mintifan es la que tendría que venir aquí a cargarse un, un monstruo de estos. El puto amísimo, claro que sí, chiquito, tío. Chiquito San. Vamos aquí a la ciudadela, que creo que había cositas, ¿no? Venga. ¿Puedes gastar 10 trofeos? Va a ser que no. Aquí tenemos. ¡Oh, dos símbolos arcanos más! ¡Vamos! El sueño. Y además poco trofeo hay aquí, ¿eh? Mira, aquí podremos evitarnos uno de cordura gracias a su habilidad. El sueño. Por un breve momento me invadió una visión de las estrellas tan real que tenía la sensación de que podía tender la mano y cogerlas. Tender la mano y cogerlas, perdón, extender la mano. Ya no sé ni qué le odio. Tengo un poco de caloria. Pues bueno, este señor lo vamos a ir con el lanzallamas, ¿no? Vamos con el lanzallamas y supongo que es mejor que le demos el el dado rojo. Vamos a darle el dado rojo. Y venga, dadito rojo y vamos a ver qué pasa. Usa el portal el portal, caja portal, venga, va, caja portal. Descartar para robar una carta de otros mundos y colocarla por debajo. Venga, lo usamos, va. Cartita de otros mundos, a ver si sale una potente. Un símbolo arcano, algo es algo, nos quita una ficha de perdición, eh. Venga, la, me la pongo aquí. Y oye, es un simbolito arcano más que hay ahí, y dos pisticas, que está muy bien. Pero vamos a por esta, y además nos da otra carta de otros mundos de recompensa, eh. Vale, avanzar el reloj. Uh, vale, aquí que teníamos este señor que me, que me acuerde yo. Resultado de investigación inmediatamente superior. Una vez por tu turno puedes volver a tirar un dado que haya obtenido un resultado de investigación. Venga, allá va la, la tragaquina. Aquí estamos aguantando, tío. Aguantando como si no hubiera un mañana. Vale, Esta la, te, la primera la tendríamos. Pergaminos. Tenemos aquí un pergamino. Cuatro de inversión. Hostia, qué putada, tío. Una vez durante tu turno, voy a probar. Vuelvo a tirar un dado que ha sacado un resultado de investigación. Este de aquí. Un terror. Va, ya lo tenía. Mm. Qué putada, tío. Y ahora encima no puedo hacer la del medio. O hago la de arriba o me lo como. Voy a hacer la de arriba. Me voy a arriesgar. Me quito uno de cordura por su habilidad. Solo una. Vale. Venga, hemos hecho una tarea. Vamos a tirar. Te vas a costar más tarde que ayer. A este ritmo, sí, tío. Venga. Dos. Perga... Tengo un pergamino aquí. Qué putadón, tío. Y aquí tenemos cuatro de, de investigación. Uf, esto hará avanzar el reloj. Es la medianoche. Madre mía. A ver, esto se para porque es medianoche. A medianoche añade una ficha de perdición al medidor de perdición. Buah, ahora sí que sí, ¿eh? Aparece un profundo. Que voy a pillar este de aquí. Y lo voy a colocar aquí, por ejemplo. Tenemos tres en, en, en fiesta. Eh, a medianoche, cada investigador pierde uno de cordura a menos que un investigador descarte una pista. Él va a perder uno de cordura. Se va a colocar en cuatro. Él va a perder uno de cordura. Se va a colocar en cinco. Y él va a descartar dos pistas. Y por él, y por él. vale Así que nos la ahorramos. Esta de aquí. Eh... Cada investigador descarta un objeto común a menos que pierda uno de cordura. No tiene objeto común. No tiene objeto común. Ya no tiene objeto común. Y ella no tiene objeto común. Madre mía. Y esto es la medianoche, amigos. Y ahora, cartita de mitos. Voces ininteligibles. Tenderles una emboscada. Aparecen dos monstruos. Buah. O marcharse sin hacer ruido. Todas las aventuras tienen el siguiente efecto de terror hoy. Además de cualesquiera otros efectos de terror, aparece un monstruo. Me la voy a jugar y voy a hacer la de abajo. ¿Hago la de abajo o aparecen dos monstruos, tío? Buah. Durísimo la medianoche. Durísimo. Hago aparecer dos monstruos. Es que aquí técnicamente me pueden aparecer hasta cuatro monstruos. Me la voy a jugar, me la voy a jugar. ¿Vale? Uso la del efecto de terror. Me tengo que acordar. Esto ya lo tiene. Esto ya lo tiene. Vale, hemos hecho esto, avanzado. Él gana una, una ficha de pista porque hemos hecho una carta de. De estas de mitos. Pues vamos a por los. Había pasado tarea, así que no puedo concentrarme. Venga, vamos allá. Dos pergaminos, amigos. Dos pergaminos. Dos pergaminos. Mira, mira. Mayordomo Espejo. Muchísimas gracias por el follow. Y aquí tienes los dos pergaminos. Gracias a ti. Pasamos este. Esta superaventura. Buah. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Dos simbolitos arcanos. Nos colocamos en 7 de 12. 7 de 12. Ya hemos pasado la mitad. Y ahora sale una carta de otros mundos. Estas cartas de eventos son O o son I. Eh, son O, siempre. O una u otra. Siempre. Siempre eliges una u otra. Un simbolito arcano. Perdido en el tiempo y en el espacio. Pues venga. Festival. Esta, como me da cero, no la, no la quiero. La descarto. Sacamos otra cartita. De etapa 2 y ahora empieza la fase de reloj. Y este señor va a, a gastar dos trofeos para curarse dos de, de cordura. Y se ponen tres. Uf, qué dolor, tío. Venga, esta la Preparo para luego ya. Eh, avanza el reloj. Turno de Mintifan. Necesitamos símbolos arcanos. Nos faltan cinco para ganar la partida. Cinco, ¿sabes? Aquí en otros mundos tenemos. Vamos a, vamos a otros mundos o qué. La meseta de Len. La meseta de Len está bien porque nos, permitiría, nos permitirá quitar una ficha de perdición. Lo que pasa es que todo el chute que llevaba Mintifan se lo, se lo ha fumado Roland, ¿sabes? Y aquí hay mucho terror. Y terror es pierde uno de cordura y además aparece un monstruo por la carta de mitos, que hasta que no acabe, no sea medianoche otra vez. Nos interesaría algo que nos hiciera avanzar el reloj. Mira, esta, nos hace avanzar el reloj dos veces. Así que el efecto de terror duraría menos. ¿Sabes? Aunque claro, también tenemos esto, ¿eh? No podemos ganar si no pasamos esto. Uff. Buah, cómo se complica. No sé, no sé si hacer esta para hacer avanzar el reloj más rápido. Ahora, ahora, ahora quizá me convendría para quitarme ese efecto de terror. Una vez por día, al comienzo de su turno, puede gastar dos trofeos y colocar uno de cordura. Hostia, antes, no, antes creo que no he gastado trofeos para hacer esto. Ahora ya es tarde. Lo siento. Creo que solo tenía que pillar cordura. Así que no lo hago. Venga. Shit. 5-3 y terror, 5-3 y terror. Creo que voy a hacer esta. Vamos aquí, venga. Vamos a perder en el tiempo y en el espacio. Estaba atrapado en un tiempo desconocido, en un lugar misterioso. Sentí la desesperación de no saber si alguna vez volvería a casa. Los investigadores que estén en esta aventura se saltan su fase de movimiento. O sea, si no la paso no podré salir de aquí luego. Si fallas la aventura principal, avanzas dos veces el reloj. Ya, pero me gustaría pasarla. <laughs> me gustaría pasarla, tío. Aquí voy a por calaveras. Aquí. Hostia, voy aquí o voy aquí. Venga, vamos aquí. Que no se diga. Venga, vamos allá. El resurgir de Riley. Es, eh, es esto, venga. Alrededor del barco. Torres esmeraldas surgían hacia los cielos desde la agitada superficie, exponiendo al fresco aire oceánico lo que llevaba durmiendo bajo las olas desde hacía innumerables eones. Pues ahí está. Relay Rising, amigos. Relay Rising. Pues venga, vamos a tirar. Con los seis verdes, ¿sabes? Así lo que se dice a pelo. Pues vamos allá. Venga, vamos por orden, ¿eh? Terror y calavera. Tenemos que pasarla, tío. Terror y calavera, mira. Dos terrores. Buah. La pasamos. Como hemos hecho tarea, no resolvemos efecto de terror. Y ahora vamos a. Eh, eh, pergamino y cinco, cinco lupas. Pergamino y cinco lupas. Tenemos algo por aquí. Uh -huh. Pergamino y seis lupas, tío. Hostia puta. ¡Qué crack! Pergamino y seis lupas. Buah. Buah, y se la pasa, tío. Y se la pasa. Y se la pasa, tío. Vale, ella vuelve aquí. Este, Las recompensas pone en juego la aventura especial, el durmiente despierta. Así que eh, entra en juego. Eh, cuatro símbolos arcanos nos da. Estamos en siete, nos pondría en 11. Nos pondría en 11. Cuidado con esta, eh. Cuidado con esta. Y además. Eh, hemos hecho esto. Son cinco. Son cinco. Voy a pillar uno de de cordura para ganar estos cinco trofeos, ¿vale? Y ahora puedo gastar cinco trofeos, puedo hacer avanzar el augurio y cargarme uno de estos por la cara, y a ver, si descarto un objeto común, si descarto un trofeo, que no podría hacerlo, y descartes una pista, tampoco lo podría hacer, así que no vale la pena pillar el... El augurio. Se lo queda por si acaso. Creo que no lo voy a usar. O la, la podría curar. No, es que si la curo, tío. Está más o menos bien y ahora ya esto ya, esto ya se acaba. Recupera dos de resistencia. Obtiene un objeto único o un hechizo. Voy a gastar cuatro y voy a pillar un objeto único. Que no se diga. Ya que ya se le recupera. La talla Birnik. Obtiene este dado incluso si está bloqueado. Buah. Buah. Ubercrais. Ese edco guapo, Fistro Vaginar. Ya verás tú, Fistro. Mira, avanza el reloj. 6. Le toca a Roland. Le toca a Roland. Vamos aquí. Vamos a intentar hacer el apretón, ¿o qué? Hacemos el apretón con Roland. Son seis dados. Está bendecido. Una vez durante tu turno puedes hacer que uno recupere uno de cordura. Vamos a hacer que este señor recupere cordura, que está muy bajo. ¿Vamos aquí o qué? ¿Vamos al durmiente despierta o qué? Es pues que no tiene nada más, ¿eh? Tiene esto que puedes cambiar a un dado su mayor resultado de investigación. Hombre, el 3 lo tendríamos, lo tendríamos seguro. Iríamos con 7 dados a por 6. Vamos a probar, tío. Venga, va. Que no se diga. El durmiente despierta. En un terrible instante quedó claro que habíamos perturbado algo que no debía ser molestado. Y las pocas vías que nos quedaban para actuar estarían repletas de horrores desconocidos. Pues ahí estamos. Míralo. Vamos con esto. Vamos, bendecidos. Este tío ha estado bendecido toda la partida. Es ¿eh? una pasada. Tenemos tres pistas, así que ni tan que mal. Las podemos hacer en el orden que queramos. Vamos, venga. Venga, Roland. Mira, mucho terror, mucho terror. Tenemos terror. Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Porque recordemos que tenemos un efecto de terror aquí. Tenemos terror. Tenemos tres de estas. Habría que gastar pista para intentar conseguir un pergamino. Aunque ahora que lo pienso, tengo la calavera y hago la de debajo. La de debajo la tenemos. Y ojo, y ojo, puedo usar el, el, el hechizo y pillar el terror. Y esto que nos pide tres. Podría pillar el terror con el hechizo y asegurar. El dado de la china. Voy a usar el, el, el hechizo y voy a asegurar el terror. ¿Vale? Vamos a tirar. Vamos a pergaminos. Vamos a pergaminos ya y a investigaciones. Venga va, pergaminos e investigaciones. Vale, la investigación la tengo, el pergamino no. La investigación la ten... después de una tirada descartar para cambiar un dado a su mayor resultado de investigación. Vale, aquí lo que me convendría es gastar una pista y tirarlo todo, porque los tres de investigación ya los tengo. Lo que me cuesta es encontrar el pergamino. Bueno, te Lo siento, eh. Se ha alargado un poco esto hoy. Pero venga, vamos allá, venga. Mira, pergamino y investigación. Sin gastar pistas ya, tío. Y el terror, eh, nos la hacemos, tío. Que nos la hacemos, tío. Cuatro símbolos arcanos del Tironaco, tío. Mira, mira, mira. Boom, boom, boom. Tres y cuatro. Estamos en once de doce. En once de doce. Once de doce. Madre mía. Hostia, no daba ni un duro por esta partida, eh. Nos falta solo un símbolo arcano. Un símbolo arcano para ganar la partida. Entonces, esto lo descartamos. Esto es un trofeaco. Por supuesto, eh, me voy a pillar. Voy a gastar uno de. Voy a gastar uno de resistencia para ganar este trofeo. Que son cinco trofeos. Y lo voy a usar para avanzar el augurio. Lo voy a usar para avanzar el augurio. Y me voy a cargar un bicho de estos. Él tiene pistas. ¿Cuál era el de las pistas? Este. Me lo cargo y gasto una pista. ¿Vale? Y así este tío se va. Bueno, avanza el reloj. 9. George Barnaby, el bendecido. Cada vez que robes uno o más objetos comunes. Él tiene que ganar objetos comunes como sea, pero es que ahora ya me dan igual los objetos comunes. Al comienzo de su fase de reloj. Vale, ahora no me puedo curar. Bueno, tendríamos que intentar ir a por un símbolo arca, ¿no? Pues a ver, él va bendecido. Estos son tres dados y hacer avanzar el reloj dos veces. Aparecería a la medianoche. Aquí no hay monstruo. Aquí sería pillar uno, pillar uno. Él podría... Tiene tres pistas. Son tres dados. Hay que ir a por esta. Hay que ir a por esta. Venga. Vamos a las salas de Zinn y a ver qué pasa. Acceso. Aparece un monstruo aquí. Cuidado. Cuidado que le aparece un monstruo aquí. ¿eh? Aparece un monstruo aquí. Y depende de lo que aparezca. Se nos puede complicar mucho la vida. Él va con siete dados. Ella tiene, ella tiene esto. Y la sinergia de, de Mintifan nos hará ganar esta partida. Vamos a, vamos a por esta. Vamos a la meseta de Elen. Venga. Fijaros. Quitaremos uno de perdición. Son cinco dados. Son cinco dados. Iríamos con, con siete y uno ocho. Y uno sería el rojo. Yo creo que tenemos que ir a por esta. Meseta de Elen. La meseta de Elen era un lugar frío e inhóspito en el que acechaban enormes arañas y un extraño pueblo deforme terror pierde uno de cordura y además aparece un monstruo vale así que cuidado por suerte aquí tenemos una tarea de monstruo podría hacer aparecer el monstruo entiendo que aquí entiendo vale este es George Barnaby en la meseta de Len venga aquí está la partida si ganamos esta aventura si ganamos esta aventura ganamos la partida porque tendríamos el doceavo símbolo arcano él está bendecido por sinergia con Minty fan Podemos usar la talla Birmic, incluso aunque el dado rojo estuviera bloqueado, que no lo está, la usamos y ella se cura uno de cordura porque hemos usado uno de sus objetos únicos o comunes. ¿Vale? Así que venga, ya está. Ella no tiene nada más. Pues el abogado tiene tres pistas además. Esto tendría que salir, gente. Lo podemos hacer en el orden que queramos. Hay efectos de terror, así que cuidado. Venga, vamos allá. Vale, aquí tenemos terror. Y tenemos pergamino. El primero lo tenemos. Venga, el primero lo tenemos. Bien. Pues vamos a por el segundo. Necesitamos... Eh, no tenemos hechizos, ¿no? Venga, va. Venga, tenemos tres pistas. Hay oportunidades para hacerlo, ¿eh? Venga. Dos terrores y una calavera. Terror, calavera. Venga, tenemos dos. Tenemos dos. Vale, vamos a gastar una pista. Y vamos a tirar todos los otros dados. Venga, esto, esto tiene que estar, tío. Esto tiene que estar. Nos falta un terror. Nos falta un terror. Venga. Uf, no lo tenemos. Gasto pista. Uf, ahora esto, esto puede ser espectacular, eh. Cuidado, eh. Terror. Ahí está. ¡Vamos! Lo tenemos. Quitamos uno de perdición. Ganamos un símbolo arcano y nos ponemos en 12. ¡Eh! Y 12 símbolos arcanos y derrotamos a Hydra. Hostia, no me lo puedo creer, gente. Hemos ganado la partida. Estaba complicada y ha, ha, ha costado empezar a ganar el primer símbolo arcano, ¿eh? Pero una vez hemos empezado, hemos, nos ha ido bien manipular un poquito el mazo de aventuras para ponerlo en las aventuras que nos daban unos cuantos símbolos arcanos y esa que nos han dado cuatro ha sido. ha sido brutal. Mira, Hydra, mira, mira. Pobrecoso que me voy. Oye, hemos ganado a augurios de las profundidades. Una, una gran expansión, muy divertida. No sé qué os ha parecido, pero me ha parecido muy chula, muy chula. Hemos jugado con la con el primigenio fácil, eh. Luego habrá que sacar los más difíciles. Pero bueno, en este este canal ya no es lo que era. Eh, y en directo, eh, sin trampas. Bueno gente, como es muy tarde, voy a despedirme rapidísimo. Eh, muchísimas gracias por pasaros, por, si habéis aguantado toda la partida, muchísimas gracias por acompañarme en, este, en esta partida acá. No hemos fallado, si no recuerdo mal, no hemos fallado ni una sola aventura, ni una sola aventura. Así que estos dados, eh, dopados, marmolados, ya sabéis que voy a, voy a sortear. Un, un juego completo, igual que este, de dados marmolados para el símbolo arcano. Así que estad atentos al canal de YouTube, porque dentro de poco vamos a empezar las festividades de los 10.000 y vamos, a, y vamos a, a sortearlos, ¿vale? La caja pone partidas de 90 minutos, pero soy yo que no callo, amigos. Venga, eh, lo dejo aquí. Mira, os pongo la mierda esta, por si me queréis seguir por ahí. Eh, y como siempre, si queréis, nos vemos el martes en los martes de Licra, ¿vale? Jugando a Marvel Champions. Hasta entonces, ¡hasta luego! ¡Mira, Deu! ¡Eh!